¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad a todo el mundo! ¿Cómo estamos? Nueva entrega de las GG Millions. Y tengo hoy un invitado especial, un invitado que en su día me dijo que se iba a pasar y hoy le echo un poco el lío y aquí lo tenemos, ¿eh? A ver, el chat alguien lo conoce. Antes de nada, preséntate, señor Manu Bardón, un placer tenerte aquí. Muteado. ¿Qué pasa, Steve? Ay, ay, placer ay. Es mío, hombre, en este super canal. A ver si me lo escucháis bien, chicos. Sí, me has avisado última hora. Perdona, Manu, que no sé si vamos con delay. ¿Vamos con delay o no? Va a estar ahí, ¿eh? Va a estar ahí. A ver. Me decís. A ver, habla un poquito, Manu, cuéntanos qué tal. ¿Qué pasó? Vamos a ver esta super mesa final del último 10K del año, ¿no? ¿O no hay otro después? Diría que es el último del año. Sí, último del año. Sí, para ganar, sí, el último es el 31, pero el día 2 sería el día 1, así que el último del año. Pues saludamos a todos los amigos que se incorporan a la retransmisión, en esta retransmisión navideña, donde tenemos una mesa final en la que hay un argentino, ¿eh? Jugador Pure Matein, que desconozco quién es, la verdad, no he tenido la suerte ni de jugar con él ni de decir nada sobre él, así que no podemos decir nada. Pero sí que podemos ver que lidera el francés Thomas Santerre, jugador que la semana pasada ya hizo mesa final, o hace dos, si no me equivoco. Lleva varias semanitas atizando de lo lindo por aquí. Bueno, también tenemos a Chris Rudolph, ¿no? ¿Cómo es el nick de Chris Rudolph, Manu? Watanlos o Watlos, o cada uno como lo quiera decir. No le suena a nadie Watanlos, ¿no? Madre mía, tremendo animal el señor Watanlos. Está luego por ahí Satubayev, Mark Radoya y Michael Hossoff, que son auténticos regulares, igual que Jakobisvili, que el jugador pues lleva ya varias mesas finales también a lo largo de este año. Completa la acción Haya, al cual no tengo nada de información, y Pocaknuts, que sé que es un jugador negro. ¿Te suena? Sí, igual juega algo más bajo y así, que yo me la puedo encontrar, pero a mí me suena. Pues está bien que por lo menos a alguien le suene. Os cuento que, como veis, Manu Bardón ahí tiene la silla, ¿eh? Ahí está, Mentopoker, que claro, tenemos la propia animación de Mentopoker. Y es uno de los profes, de la escuela Mentopoker de la sección de torneos. Así que hoy tenemos un analista técnico diferente, para ir, bueno, dando un poquito de vidilla también a los profes de Mento. Tenemos alguno también en el tintero por ahí, ya hemos tenido algunos vídeos con Bichuki, así que si no queréis perderoslo, aquí en el canal de YouTube tenéis algunas cositas. Nos iremos pasando, ahí están eligiendo sitios. Sí, las características especiales, ¿no?, de estas mesas finales, Manu. Al final no hay niveles de ciegas, sino que suben los niveles por cada X número de manos, en este caso 20, vamos a ver qué posiciones eligen cada uno, pero al final el máximo beneficiado aquí es el chip leader, que la estrategia siempre es ponerse en posición con el segundo y el tercero, ¿no? Sí, a ver, el segundo y el tercero, si no se han puesto cada uno en esquina, pero sí. Claro, al final cuando eres segundo y tercero lo que tienes que hacer es intentar ponerte un poco lejos del tercero, ¿no? O al revés, para que... Si el tercero y el cuarto están juntos, pues ponerte lejos, a ver si el chip leader prefiere tener a dos, aunque no sea el segundo, que contigo. Bueno, al final cada uno tiene su estrategia, pero vaya, que es una locura esto. Sí, es que luego es complicado. Luego hay gente que dice que hay veces que es mejor quedarse sit out y no darle a nada. Muchas gracias, Alberto, por ese pedazo de sub, 11 mesazos, sí señor. Y también a Ricky BCN, que estaba ya por allá arriba. Este BE25 feliz. Saludos para Toño, ¿cómo estamos, Toño? Qué alegría verte, feliz Navidad para todos, chavales. Hoy tenemos a un jugón aquí, mira, a ver dónde se pone Tomás, a ver dónde se coloca. Mira, pues se cambia por Satubayev y se pone en posición con... Ah, pues no le ha importado mucho el argentino, ¿eh? No, es verdad que a lo mejor parece que a Chris Rudolph era el típico cambio, teniendo a los cuatro divs a la derecha, de hecho. Sí. ¿Este quién es? Que tú parece que sabes quién es. Es rumano, ¿no? Por la bandera. No, es francés. Thomas Santerre es francés. Sí, es francés. Muchas gracias, vale. Maquinita. Ah, me suena la pena. Sí. Mira, vamos. Ojo el argentino que ya tiró mensaje. ¡Vamos! Ya tiró mensaje el argentino. ¡Hay un cerdito y toda la hostia! Está tirando cero. Claro. Pero, ¿quién es el argentino? Por favor, amigos de Argentina, díganmelo. Increíble. ¿Qué tipo tan grande? Bueno, todo el chat muy amistoso, ¿eh? Felices vacaciones, felices fiestas, mucha suerte. Muy bien.
Sí. ¡Upa! Haces por aquí para Satuballev. Bueno, cuéntame, Manu, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o qué? ¿Te mola? ¿Tú ves este contenido? ¿Lo sigues, no? El de las mesas finales. Me flipa ver mesas finales, diría lo que más, pero es verdad que de las Millions veo pocas. Ya estamos. De pocas porque se me hacen muy caras para mí, son muy buenas. No, está guapo de analizar, lo que pasa es que a lo mejor es una mesa final que no nos encontramos tanto, rodeado de 9 top recs. Sí, sí. Pero sí, sí que he visto alguna y me mola. Y alguna tuya he visto y así. Bueno, está guay, está guay. Tengo la primera mano interesante. Cribeteando Hozov desde Middle Position a UTG. ¿Te gusta el Cribet, Manu, con este combo de Rey J de Diamantes? Pues a ver, parece bastante estándar, pero no creo que sea el mejor combo, ya que abriendo en UTG bloquea bastantes manos de ORFall de Satuballev. A ver, que sería mejor cualquier ASX-Off, incluso, o sea, ASX-Suited, incluso algún ASX-Off de por arriba, tipo AS-J, AS-10 o AS-Dama, que sea semi-value. Pero bueno, entiendo que aquí, y más tipo de este perfil de americanos y así, se van a pasar más de este tipo de patas, que parece medio evidente, al final es una mano muy fuerte, Rey J Suite. Pues nada, se topó de bruces con los ases y a cobrar Satuballev. Ojo, Free Godspeed, you, pero ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Están poniendo, ¿es ese Godspeed, es el streamer, el de FIFA, ese loco que la lía? Yo fuerísima eso. Bueno, ya, yo también, pero me suena que es uno que siempre hace vídeos abriendo sobres de FIFA o algo así. ¿Qué pasa, Seth? ¿Cómo estamos? ¿Ves bien los chats, Manu? A ver, al haberlo puesto grande no, pero me molaría verlo, así que a ver qué tal lo veo pequeño, tampoco. Pero lo que puedo hacer es abrirme aquí el... Bueno, como vemos, están jugando muy rápido los jugadores. Le llega la mano limpia al argentino. 7-6 off desde el cutoff que abandona. Y turno para Battlelos con ese dama 9 que sigue la abre. A ver qué hace Satuballev con este rey 10 off. Aquí small blind contra botón. Puede tomar línea de call y línea de 3-bet contra una apertura del botón. Veremos. Sí, es un poco parecida a la de antes. Yo prefiero también abandonar esta mano y coger otra morfología. Pero bueno, no va a estar de más. Ya tengo el chat ahí, ya os veo, chavales. Felices fiestas a todos. ¿Qué pasa? Me gusta, me gusta. Bueno, saludad a Manu Bardón, invitado de lujo, profesor de Mento Poker, la mejor escuela de póker en español. Si os metéis a estudiar y aprender con Mento Poker, será uno de vuestros profes. Así que ahí está. Mira, mira, el señor Boque Esponja, dije, invitado de lujo, sí. ¡Grande, Boque! Lo tenemos que traer al Boquecito un día también por aquí, ¿eh? Sí, joder, el espectáculo aquí. Joder. Saludos a los que vais llegando por ahí. Muy buenas noches a Samur13. Muchas gracias por esa primera intervención por el chat. Saludos para Juan Nadales, felices fiestas. Miguelito, Raúl Dela, Jorge, Alberto, ¿cómo estáis, señor Gamusino? Mañana tenemos stream, señor Gamusino. Esta semana va a haber un par de streams más, no te preocupes. Que vendimos con los gameplays esta semana. Tenemos por aquí otro Thribet, este me gusta más. Sí, ¿no? Parece que prefieres más la morfología de los As-X que la de los Rey-X suitados, ¿no? Sí, en principio sí, depende de la situación, pero en principio sí, por eso, por el rango de ORFall del rival normalmente va a contener ese Rey, Dama, J, 10, no sé qué, entonces si no lo tenemos siempre va a ser mejor. Pues sí, señor, bien explicado por ahí. As-9 ahora para Battlelos, le está esperando Satuballev con un As-9 por ahí. As-8 en ciega grande para Michael Hozov. Vamos a ver, porque esto es guerra de ases off. Se ha contenido antes con el Rey 10 aquí Satuballev, igual ahora con el As-9... ¡Tacatá! Sí, vuelve a ser mejor mano, es verdad que están un pelín separados y que tienen el mismo stack, pero... No sería raro. En botón creo que la cribetería seguro, porque creo que le cubre, ¿no? Por poquito. Bueno, sí, sí, le cubre. Sí. En botón la cribetería seguro y aquí, pues, a ver. Es una mesa final muy característica, Manu. No lo he comentado al principio, pero es que casi todos los jugadores tienen un stack muy similar, excepto Thomas Santerne, como podéis ver. Entonces, muy, muy igualada viene esta mesa final. Yo creo que va a costar un poquito más de lo normal en que haya la primera eliminación. Sí, pero a la vez está muy, muy, muy interesante. La verdad que está guapo, porque estamos más acostumbrados a ver, pues eso, mesas finales que haya un muy chip leader, dos swords, no sé qué, que también son interesantes, pero creo que esta es menos común. La verdad que va a estar guapo. Totalmente. Y que son como... No, no, son casi 30. Estamos en 17.535.000. Pues Satuballev tiene casi 30. Rudolf Ara, después de ganarla, tiene 40 y algo. Está interesante, está interesante.
Muchas gracias a Dal Robledo, viva México, cabrones. Claro que sí. Bueno, metió el Forbes Push Button Loss de nuevo. Ahí está, ahora patita con el As-5. Michael Hofoff ha venido con ganas, ¿eh? Se metió el Rey J, ahora el As-5. Ojito. Sí, los americanos. Hay de todo, ¿eh? En América, tú que juegas mucho en vivo, en América hay muchos jugadores que no te ciribetean Jotas. ¿Oyes ese ruido bien o te hace mucho ruido a ti? ¿El qué? No, no escucho Ah, nada. vale, perfecto. Digo, a ver si has oído cuando salen las suscripciones, digo, a ver si lo vas a escuchar tú o no, porque no sabía si lo escuchabas o no. No, la veo un pelín cuando sale la suscripción, pero no lo escucho. Que eso, yo con americanos no te creas que he jugado tanto, pero vaya, sí. Por ejemplo, ese Rey J suited que hemos visto, creo que en general, la de antes del Hofov, que de normal igual la gente juega un poco más, y yo creo que este tipo de jugadores se van a pasar más. Y como tú dices, en ese mismo spot, con Jotas, incluso damas, puede que hubiese pagado. Sí. Pues vamos a ver qué pasa porque ha llegado la topper para Haya. Tomás Santer que tiene Gatshot y está apostando por aquí. Tres cieguitas, casi tres cieguitas. Sizing relativamente grande. Sí, medio botecito, un poco más. Le paga 7 al turn, completa 6-5. Alguna mano como 7-4 suited, 8-7 suited que las puede tener. Obviamente los damas 7 suited también. Y ahora la duda es si hará un segundo barrel o no. ¿Te gusta a ti para segundo barrel este 7, Manu? A mí sí, la verdad. No, no denegamos, o sea, no tenemos mucha equity que perder en caso no es que nos raisease, sé que no va a tener, y creo que tenemos una buena mano bloqueando bastantes damas, ¿sabes? Que cu estando cubierto la hacia grande, sus damas, no va a tener damas 6, dama 5 suited como en un spot fuera de mesa final. Sus damas van a ser, pues eso, J como tiene, dama 10 y las bloqueamos, me gusta, la verdad. Pues te escuchó el francés Thomas Santerne, que apostando Y grande, aquí grande, ya... grande. Nueve ciegas es el tamaño. Le vuelve a pagar y seis de corazones al Aquí river. viene la Esta duda. es dura, Manu. Pero claro, ahora con el 10 Es de dura, es dura, es corazones, muy dura. bloqueando los 10 de suited y todo. Parece como buen spot bloqueando eso. Vamos a ver, porque está pensando Haya, tardando mucho en chequear, le hace la pequeñita. Ay, ay, ay. Ay, 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 cuatro ciegas aquí. Cuatro ciegas es el tamaño que está apostando Haya en este river. A ver el francés, ¿eh? Hay ganas, a ver qué quiere hacer. ¡Goodness! Sí, Pues señor. toma. Y el otro, ante los tres barrels, será un poco mierda, pero aquí en realidad tiene una mano buenísima ahora mismo. Uf. Claro, es que qué duro pagar aquí, ¿eh? Es la séptima, octava mano de la Durísimo, mesa es durísimo, final. es bustear el torneo. Claro. Pero es ante tres. Ante tres barrels, pues el francés podía tener algún 5 y así, entonces tiene más combos de valor. La movida es que aquí solo tiene colores y tienes la J de corazones, pero bueno, estará viendo mucho. Es una situación de mierda, la verdad. Pues se ha puesto el solito con esa apuesta de cara en el river. Ahora tiene la decisión en su tejado, pero yo creo que va a foldear. O sea, sinceramente, la línea del francés ha sido muy buena. Lo que yo tengo dudas es de si hubiera metido Venga, los pues tres yo digo barrels. que paga. ¿Tú dices que paga? Yo digo que paga. La pregunta es, ¿tú Venga, crees que habría ya. metido los tres barrels? ¿Habría metido el bluff del river Pues si... también era muy interesante, pero creo que a los tres barrels creo que sí que es más foldeable. También por otra parte será bueno, igual era all-in también. Pero aquí es que tiene que tener eso, pues tiene los flashes que bloquea y algunos puede que se le check behind, tanto los del 4, dama, pues mira, lo has clavado. Le robó la cartera y ojo que Jacobsvili le enseña un 9-2 de corazones como diciendo, a ver cuántos corazones hay en el mazo porque yo tenía dos, ¿eh? ¿Qué te parece esa estrategia, Manu? La de enseñar las cartas al final de la mano como diciendo, oye, quítale combos de valor Para calentar un poquito al otro. que quítale combos de valor que yo Oye, tenía. grande el francés, ¿eh? Que al final, si le pagaban y tal, se quedaba con 600.000 ahí muy último o menos, medio millón. Sí, Bien, sí. bien grande. Este jugador juega bastante bien, Bastante ¿eh? magic. Le mete bastante presión al asunto. Además viene de quedar segundo hace... cuando estuvimos en Bahamas por las World Series, él quedó segundo en el GG Millions y estuvo cerquita, cerquita de la victoria. Creo que se lo llevó Arthur Martirosyan y es un auténtico jugón, ¿eh? O sea, hemos coincidido mucho con él en el stream también, nos pegamos bastante con él y diría que es muy, muy, muy jugón.
Reis polarizado por aquí, El tras el limp. argentino que. Se las. No digo, igual se las estampa aquí el Poca Knuts al limp push, pero vamos, sería too much igual. Decide el limcolear el 3 que Más. conecta. Aquí apostará. Sí, habiendo conectado el 3, lo querrá proteger. Dos cieguitas. Saludamos a Samuel Muñoz desde Chile. Muchísimas gracias por el apoyo. Y a Radical desde Canarias, claro que sí. Ahí está. ¿Te gusta este check raise o qué, Manu? Check Pues call. no me disgusta, es un poco Check raise. fuera de lo común. Un poco fuera de lo común, pero bueno, al final delegar equity a todas sus cartas por encima, 9, 10, 9 J, 10.000 manos que pueda tener, justo esas quizás solo suited, pero bueno, no me disgusta. Le paga y viene el as de Pero corazones. Ahora se perciben hay un muchos más jaleo al ases, final. ¿no? Más ases en el rango del argentino. Ahora que si eres poca Knuts ya la conviertes en bluff. Dice, bueno, pues check raise bet, ¿o qué? Es que, ojo, ¿eh? No, no, yo intentaría, encima con el corazón, que el river lo vamos a ver seguro, yo intentaría llevarla al showdown. Además, al final eso, vemos que también la gente pues está eso, roleando muy polarizado, que normalmente llevan un 2 o un 3, así que todavía tiene 2s y 3s en su rango que vamos ganando, así que bueno, a intentarlo. Pues ahí está, corazón en el river, que encima le da dobles parejas al argentino, pero claro, no valen para mucho cuando hay cuatro corazones en mesa. Y valiubetear el 7 de corazones es bastante duro, ¿no? A mí esta me parece interesante. Yo creo que justo, yo tiendo más aquí a valubetear, pero justo aquí, como eso, es rango muy polarizado de rol. Puede tener un 2 o un 3, que creo que es así que las convertiría en farol. Depende del rival. Hay gente que nunca convertiría en farol un 2 o un 3, entonces apostaría una pipa. Pero yo creo que aquí, de contra gente buena y justo aquí, creo que sí, que no me importaría checarla. Pues decide pasar y el argentino que, bueno, yo creo que aquí tienes un claro check. A no ser que quieras Sí, convertirla en sí. bluff a lo loco, pero no debería tener mucho sentido. Perdemos el bote, le dice good play, ¿eh? Como vaya cada check raise me has cascado, colega, Igual. ¿eh? Está guay ver estas mesas finales porque ves líneas creativas, sobre todo de jugadores muy buenos contra jugadores muy buenos, ¿no? En algunas ocasiones. Que te fías de ello. Yo justo, y mira, hoy en clase de mente hemos visto una mesa final y también pues estaba el Martirosian, el Martumacha, Provis, Sí. había tres o cuatro más que digo, me gusta ver porque me medio fío, ¿sabes? Si algo yo tengo dudas y él hace una manera, digo, bueno, pues ya lo miraré porque me fío, pues esto igual, aquí me medio fío de todos. Bueno, interesante que Michael Josoff foldeó J10 suited. No sé si lo has visto. Desde esa posición lo abrirías o no. Es low Pero jack. son Es low veintipico jack. ciegos, ¿no? Sí, tiene Sí, 27 ciegas, sí. Yo creo que es un open bastante claro, la verdad. yo lo abriría. O sea, es verdad que se empieza a coger por otra morfología. Quizás si tiene 15 ciegas y la foldea, te diría, bueno, pues que habrá eso, ASX suited, no sé qué, pero convertir no sé cuántas que Tiene tiene 26 25. ciegas, 26 ciegas. Me extraña, la verdad. Encima es justo el jugador que parece que se está gustando, ¿no? Sí, ha tripeteado ese Rey J suite desde las 5 off. De hecho, tiene la foto de Rumúculus, si no me equivoco. Y Thomas Santerre tiene la foto de Ben Sibi. O sea, que parece que está de moda ponerse fotos de runeadores o de los que están ganando premios, ¿eh? Sí, eso siempre se ha hecho mucho. Cuatro para Poca Knuts abriendo por aquí J9 Suited. ¿Esta puede ir en algún momento ahí al Cataclón? ¿O la va a defender? ¿Tú crees que puede ir enchufadita o esto? ¡Opa! Vale. No he dicho nada. Yo te iba a decir, yo ahora y todo el mundo que así las están pagando más, pero es verdad que al final, si el rival está en cutoff, que va chip leader, o sea, quizá en esta mesa final, no sé, pero si está haciendo un rango enorme y luego te va a pagar muy, muy tight, igual tiene un fold del 90. Yo tendería a pagarla ese tipo de mano, pero vaya, que seguro que es rentable. Pues buen movimiento agresivo por parte de Satuballev. Kazajstán en la casa, papá, jugando agresivo. ¿Y me dice alguien quién es este señor o no? Si, Hamster, si tú lo sabes, dime quién es el argentino Pure Matein, ¿eh? Porque no sé quién es, la verdad. Si alguien tiene información del argentino, que nos lo cuente, papá. El push de J9 Suited tiene sentido, Miguelito. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal motivo de decirme pusear esta mano, Manu?
Hombre, pues al principal motivo yo creo que lo que he comentado, que el rival va a abrir un rango muy, muy amplio y entonces si luego paga un top 7 o así, pues su fold es del 90. Ya digo, yo prefiero pagar ese tipo de manos y si quieres ir all-in, pues igual alguna otra, pero vaya, que es que seguro que va a estar bien. Sí, o sea, aparte cuando puseas J9 suited, sabes que estás tirando a Rey 9 suited, a As 9 suited, a J10 suited, o sea, que estás tirando a manos que te dominan en principio, ¿no? La Y luego mía. eso, de hecho, el pagar post-flop tampoco es que sea el movimiento con más EV, porque al final te cubre, te va a poder meter mucha presión. Pues el pincho que le acaban de tirar a Jaya. Conectó dobles parejas máximas Jacobs Billy. Y es que este As puede ser una trampa mortal. Sí. Trampa mortal. Las top dobles que las slow playó. Cinco al river. Ha hecho check back. No ha querido líos. Jaya. As sin kicker. Diamante en la mano. Pasando. Materializando la equity de su mano. Yo creo que será un bet call así sencillo, sin nada raro. A ver qué tamaño utiliza Tiene aquí. todavía. Yo creo que neutro. Quizá quiera tener dos tamaños, pequeño y tres cuartos y así, pero yo creo que es algo neutro entre 50 y 75, yo creo que sí. Al final tiene los 8-9, 9J, no sé cuánto defenderá. Ah, bueno, le cubre, sí, nada, tiene esas incluso off y tal. Sí, de 65. Pues se la rascó. 230.000 puntitos que van a parar al stack de Jacobis Billy. Y Jaya se queda en última posición ahora mismo. Peligro, peligro. Aún así tiene margen, ¿eh? Lo que decíamos. Es una mesa que ha venido bastante bien de stack, bastante jugabilidad. Y ahora mismo es el sort de la mesa y tiene 16 ciegas. Sí, ahora simplemente ha cambiado un pelín la mesa en cuanto a eso, en cuanto ya hay uno más descolgado, que antes tenían todos en torno a 30, y ahora pues ya hay uno con 16, como dices. Robando la mano por aquí, Chris Rudolph. Saludamos a todos los amigos que están incorporándose una semana más al mejor póker del mundo con cartas vistas. Ya somos 200 amigos en YouTube y casi 300 en Twitch, arrancando, arrancando con 500 y pico amigos, ¿eh? ¿Cómo nos gusta el maravilloso mundo del póker? Sí, señor. Hombre, qué mejor que este post Navidad que estará todo el mundo medio resaca, medio hinchado. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Bueno, continuamos con otra acción por aquí. Rey J para el argentino en primeras posiciones. Veremos si la abre o no. Va a estar ahí, Creo que ahí. sí. Sí, será que en esta mesa final, eso, pues no es lo mismo esta mesa final con jugadores tan buenos que no. De querer abrirla, que yo creo que sí, porque bueno, está justo en botón el chip leader, eso cambia un poco. Si Sí, jugase muy bien, pues justo. lo ha. Pero también ha sido un poco que si le hace un poquito de disrespect al del botón, la abre, ¿sabes? O sea, ha dicho, vamos a ver, porque es la típica que, o sí o no, que depende un poco también del jugador. Sí. A Damo no la foldea ese Rey J, ¿eh? Pues cuidadito, porque Dama J suited contra la apertura del líder aquí pueden ir para adentro y le están esperando. Yo creo que sí. Yo creo que aquí se las van a jugar. Abriendo Recordemos. Cat-off el chip leader. ¡Uy! Mira, qué sorpresa, me ha sorprendido bastante esta, ¿eh? Porque va último, muy último, Jaya. Y ojo, porque Es razonable en puede. el sentido de que es una mano que juega muy bien post-flop, pero yo creo que esta es de las que se suele coger para ir all-in en esta situación contra el chip leader. Yo, Bueno. como tú, yo ya me habría estampado, mano. Yo me habría estampado. Le pagó la apuesta de una ciega buscando ese 10, buscando al Maradona que no aparece. A Rey para Thomas Santerne con las megadobles máximas, porque encima en esta mesa tan seca sabes que tu rival no tiene nada. Y si lo tiene, pues gracias. Aún así apostando para que el SPR sea inferior a 1 en el river. Y hasta aquí. Pues mira, tú y yo eliminados, hijilla, y sigue con 13 ciegas. Ahí está, ¿eh? Y ya otra vez, siempre que cribeteo me la como. Escucha, igual venía el 10 en el river, Manu, ¿eh? Hay que ser optimistas, hombre. Mira, aquí puede haber un open raise y 3-bet. Sí, es buena para cribet. De hecho, me encanta esta mano para cribet. ¡Ostras, tú! Esto Bueno. es. No me lo esperaba, ¿eh? De verdad que no me lo esperaba. Tan rápido. Sí, Seguimos yo para sé que Bingo esto Conejo. Brezim me suena, pero no sé Juego, exactamente juego. quién es este jugador, pero bueno, también pues hay gente que uno o estudio menos, o luego también si las muy, muy, muy fino, pues lo mismo. A lo mejor en esas posiciones empieza a preferir coger una mano que no tenga una J, igual esa la hace más en cutoff o hijack, pero bueno.
Eso sería que hile demasiado fino, me extraña más a que se le haya pasado. Sí, yo creo que ha foldeado demasiado rápido y ha sido un poco, mira, no quiero jaleos, ¿no? Sí, además, justo son eso otra vez 30 ciegas, es como el stack medio facilillo. Dindon para Battenloss, que conecta a esa dama. 7-7 la mesa. 6 es que Colcaleo más Radoya. Y ahora los 6 es interesante si toma la línea del check o la línea del bet. Yo creo que las dos me gustan, pero va a depender un poco del rival al que nos enfrentemos. ¿Qué me cuentas, Manu? Nada, yo te diría que me iba a jugar mi vida, que iba a apostar. Aquí todos los regs de torneos apostamos estos floats, vamos al 100%. Pues apostó pequeñito, El muy call call de pequeñito. 6 es un poco posible. Sí, se podría haber foldeado sin problema, ¿no? Sí, pero no le tendrá mucho respeto al pobre Rudolf. Pues ahí está, apostando por valor. Buscando que le pague algún dama 10 suited, algún rey dama que no haya cribeteado, tal vez alguna mano como 9 10s que puede estar en el rango, tal vez 8s, pero no. Nope. Pues sigue la acción, dos manos para que suban los niveles de ciegas y encima de nuevo los ases en la mesa. Pim, ¿cómo está la gente? A ver, ¿desde dónde nos están siguiendo los chats? A ver, 300 y 200 y pico personas. Somos 550 ahora mismo. Saluden, ¿desde dónde nos están siguiendo? Cuéntenos cosas por el chat, por favor. Que el invitado tenga Dos cosas, que es yo el loro. un poquito de Yo mensaje tengo para el el de Twitch invitado. abierto. Volvemos a la carga, Voy a 9 para armarlo. Michael. Le está esperando las damas suites en ciega grande. Mira, nos saludan por YouTube desde Alemania, Fran Bernal. Grande. Desde Lanzarote, Valencia. Madre mía. Desde Matusalén. A ver cómo la plantea aquí. ¿Te mola en alguna vez de la historia solo defend o siempre 3-bet? Hostia, mira. Pues Sí, nada. es decir, son 23 ciegas, no me extrañaría para nada. El rango va a ser semiestrecho, hay un jugador ahí con 10 ciegas, está con un stack medio. Pues mira. Cubriendo no va a estar muy bien. Top set para los 9. La slow playea, porque claro, 9 en 9-4-2. ¿Qué tiene tu rival si tú tienes 9? Diamante al turn. Esto siempre hay algo de salsa. Ahora sí que va a apostar con proyectos de escalera y de color en la mesa. Era un tercio, supongo. Sí, o medio bote si no quiere. Sí, mira, ha ido un poquito más. 60%. 3.2 ciegas. Nos saludan desde México, Venezuela, Argentina. Madre mía, desde Gold Coast, Australia. Sí, señor. Muchas nacionalidades por el chat, ¿eh? Le paga River Rey de Curazao. Y ahora, pues bueno. Intentará un tamaño para que le pueda pagar alguna mano como 7-6 de corazones, ¿no? Algo así. O sea, yo creo que ese es su principal target de manos que quieren que le paguen, algo así, ¿no? Sí, y de hecho es su mejor mano, el rey, algún 7 va a pagar. Aunque esta no es mala del todo. Bueno, tampoco es la mejor. Dracos, me preguntas cuál es mi favorito, para ganar esta mesa final. Buena pregunta, mira, pot. Oh, madre mía. Aquí Jozofa ha dicho, voy a hacer pot y fuera, que piense lo que quiera. Si me va a pagar, quiero ganar mucho. Sí, Pero a madre ver, mía. si te Bueno. digo Dracos, el chip leader es tener ventaja, ¿no? ¿Con quién Pero a mí ya vas? solo por el J10S que ha hecho, yo ya voy con él. Un francés, un vecino y es el J10, me ha gustado. Pues nada, aquí alguien que banee a Manu Bardón, por favor. Primer stream y ya apoyando a los franceses. Esto no puede ser, macho. Rey dama para el argentino. 9 para Battenloss, que solo colcalea. Botón contra Katov. La mesa es súper seca. Vamos a ver cómo la plantea el argentino. Me imagino que aquí quieres betear muy pequeño. A veces también al check, pero generalmente creo que va a tener mucha frecuencia de bet, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Aquí como Chris le cubre, tendrá un rango un pelín más amplio de lo normal, entonces aquí apostaría más. Dos ciegas hizo. Y ya tenemos 11 ciegas en el centro. Vamos a ver si quiere.
¿Seguir disparando el argentino o opta por chequear? ¿Crees que puede haber tres calles de valor aquí con este rey dama? Yo creo que sí. Intentaría hacer dos medio neutros sin acabar all-in, porque al final va a ser más difícil que te bluff cache y así. Pero yo creo que sí. Su única mano aquí quizá fuerte sean los 7. No sé si los otros sets los tendrá. Sí que Uf. debería pagar cuando cubres, aunque tienen medio el mismo stack. Pero yo creo que tiene muchos reyes en su rango. Tremenda Peores, torta, ¿eh? obviamente. Creo que se ha hasta Sí, aquí pasado lo malo es aquí. que ya va por el stack. Sí. Sí. Es que no le hacía falta tanto, ¿no? Se ha metido 9 ciegas y yo creo que le valía aquí haber apostado 7 para que cupiera el puso en el river igualmente. Le enseñó la dama, ¿eh? Le enseñó la dama de diamantes, como diciendo, bueno, tómatela, Sí, pibe. cierto. Acá mando yo, le dijo. Acá mando yo, papá. Por lo Vamos con menos el argentino. está animado. Está Está animado. animado en el chat el Martínez, que si su cerdo, que si sus free. Nos gusta, nos gusta. Jotitas ahora para el argentino por aquí en posiciones medias. Le está esperando Tomás Santerne con las 10 en ciega pequeña. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo este dama 8 no lo abriría. Aunque sí que va segundo, creo que no lo abriría. Sería ir muy pasado siendo poca Knuctus. Sí, aquí la mano interesante puede ser el As-10, con 45 ciegas y OP no va a ser la mejor, pero bueno, al final cuando estás cubriendo hay que atizar un poco, así que a ver el... El problema de aquí es que el bluff te puede salir un poquito más caro, ¿no, Manu? Al estar SB contra MP, al ser fuera de posición en es que Three-Bet. al final los rangos son más estrechos, está viendo el MP. Pues intentó el Magic Time. Tomás, fribeteando a casi 300.000 puntos. 7 ciegas y media en el centro es lo que ha hecho. De 2.2 a 7.5 para los del online, los que no sabéis dividir. Me cago en la leche. 2.2, 7.5. ¿Has visto qué difícil? Pero por lo menos ya están en 40.000, es que en 35.000, puff. Pues Forbet Push con las Alin. Jotas. Sí, la verdad, Manu, que el 35K es jodido, ¿eh? Y eso que tú juegas mucho Sí, en es vivo jodido. y. A mí me tenía la cabeza. Pero que tú jugando en vivo tienes todo muy preparado, ¿sabes? De contar los stacks. Pero claro, con Sí, 35K. me cuesta, soy un privilegio. Vuelven a aparecer los ases. Unos cuantos ya, ¿eh? Sí, la verdad que sí. De momento ni reyes ni damas en la mesa, pero ases por un tubo. Bueno, aquí será call call y squeeze, supongo. ¿Te gusta el call con cuatros? Contra Sí, 36. cubriendo el botón, sí. O Ok. sea, la diferencia de antes es que tenían el mismo stack y no lo tenían aquí cubriendo. Para lo que se va es vas a tener muchos spots de blafear, farolear, pero bueno, sí, aquí cubriendo sí me gusta meter presión. Pues ahí está el squeeze a 308.000 puntos, un poquito menos de 8 ciegas. Insta-fold de ambos jugadores. Michael Hossoff que vuelve a llevarse la mano. Y claro, desde fuera lo estamos viendo con cartas, pero ha hecho 3 3-bets, ¿no? Un par de ases. Es que la gente este está loco. Está runeando, señora. Sí. Coño, he visto esto, no lo estaba leyendo, pero han cambiado la regulación de póker en Brasil. No Yo está. no quería comentar porque no tenía ni idea, pero lo estaba leyendo también, un poco sorprendido. Sí, he leído que se ha regulado, pero no sabía lo que han hecho. 15% de los beneficios. Bueno. Yo creo que si Joder, pusiesen el 15. Si, ¿quién lo pillaron? claro, No. si pusiesen el 15 en España, nos íbamos de cabeza de vuelta, ¿eh? Madre mía. Probablemente se venían hasta los brasileños. Yo, pero vamos, pero imagínate. Pero bueno. Dejamos aquí la idea, por Se si ha quedado con alguien. 7 ciegas ahora, ¿no? Sí, además han subido las ciegas y bueno, pues parece que. También te digo una cosa, está aquí de free roll, mano. ¿Por qué se da majota suited? Si lo hubiera estampado, estaba en la calle. O sea que. No se va a Sí, poder sí. quejar. 7-5 off, bastante mala para defender a UTG. Pero cubriéndole, no sé si va a optar por un poquito de riesgo. Por ICM Es diría justo. que 7-6 igual, sí, 7-5. Sí, cubriendo 7-6, sí, y quizás si hubiese abierto el más late 7-5 ahí justilla.
3 es ahora para el francés que decide abrirla. Le está esperando Pocanuctus. Esta mano siempre es complicada, ¿eh? Al final es primero contra segundo. Supongo que va a querer concalear. Pues no. Yo tiendo a preferir ciribetearla. Es verdad que 50 ciegas, pues no es el stack que más super controlado tenga porque es más deep. Pero siempre que jugar post-flop va a ser mejor jugar pre-flop. Es verdad que contra estos rivales que sí que tienen forbets y tienen su varita de magia y tal, pues perjudica un poco porque ahí encontrarte un forbet, pues te tirarás y tienes as dama en botón. Claro. Pero claro, por eso depende. Si es un rival muy agresivo, prefiero colcalear, o si es súper agresivo, pues igual me juego todas al 5-bet, pero sería puede ser un poco estampa. Claro, claro. Para jugarte todas de repente. Ahí está el amigo ICM, ¿eh? Diciendo, oye, primero contra segundo igual no es buena idea hasta quedarse en una mesa final con 9. Ya, segundo contra primero. Sí, yo creo que las damas suites sí que lo pago. Va a depender también mucho de los jugadores. Sí que sé que Pocanuctus es bastante agresivo, va bastante pasado lo que le he estado viendo en jugando contra él. Entonces, bueno, entiendo que haya cribeteado. Yo creo que va a depender también un poco de los rivales, ¿no? Pero igual justo a Thomas, que creo que es de los mejores junto a Chris Rudolph, igual a él sí le colcalearía, ¿sabes? Pero bueno, yo qué sé. El randomizer, para eso está, ¿no? Para eso están los numeritos. A ver, paro o impar, o por encima de o por debajo de. Así no hay que pensar. Claro. Mano limpia para Satubayev en el botón. Dama J, que la va a abrir. Este dama 10 suites, cuidadito. Puede haber travesuras por aquí. Yo creo que la pagará. Este. No, cubriendo. Este jugador, Manu. Ya le hemos visto la de las J al toque, la del Dama 10 suites al toque. Este jugador ha venido aquí a. Sí. Y él tiene ya. Te voy a decir una cosa. Tiene ya en mente esos 137K, esos 107K que hay para el quinto, para el cuarto, ¿sabes? Dice, mira, hasta aquí. Vamos a aguantar un poquito. Va a tener que luchar mucho, ¿eh? Con la distribución de stacks que tienen todos, va a tener que luchar porque. Tantos iguales por ahí en medio. Es una mesa final muy característica, tío, porque la semana pasada vinimos con un mega ultra chip leader y duró la FT 1 hora y 50 minutos. Que es una cosa que, bueno, claro, cuando estás así con esa desventaja, pues pam, 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 ¿no? Pero hoy han venido muy equilibrados y encima vamos a ver una gran jugabilidad en esta mesa final. Sí, es verdad que al final, como no hay nadie short, pues la media, no sé si serán 30 ciegas o algo así, lo tienen todos, o 30 y pocas. Incluso 40 y así. Sí, señor. Pues los tres es que se quedan al call A6-6. Vamos a ver qué hace Batanlos, pero es una mesa espectacularmente buena para apostar siendo el agresor. Y sobre todo con el auténtico Nicarta. Decidió chequear back. Un check muy GTO. En sí, el club. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Evitando check raises de farol también del rival, ¿no? En una mesa doblada con unas high que sabe que todos sus faroles van a estar apostando. Y ahora, ¿habrá diferida o no? ¿Habrá delayed? Nope. Yo creo que ya no. Que se puede hacer como protección. La gente lo mismo, no tiene mucho doble check para check raise. Pero bueno, estos jugadores son más agresivos y este tal. Igual sí, pero un poco por protección a lo mejor quieres. Pero vaya, yo checaría. Ahora tendrá que hacer magia a Josof, una overbet o algo así si quiere derribar al rey high. Pero supongo que ya se la va a bajar Rudolf, ¿no? Con esta secuencia. Yo creo que sí. Es que, a ver, que tiene bastantes ases, Michael, pero es que no sé cómo le interpretaba, porque aquí la gente también tiende a farolear poco. Pero bueno, yo creo que te dan las shots en cuanto se confunda con un par de manos. Vamos a ver. Encima no tienes mala mano. Está pensando porque le puede arañar el bote si encuentra el botón de fall buttonless. O sea, que no es fácil, ¿eh? Que ahora con las cartas vistas no es un call fácil, ni mucho menos. De hecho. Pues sigue pensando aquí. Y alguno dirá desde casa, con lo fácil que hubiera sido una apuesta de continuación. Ah, yo creo que nos hubiera tirado con los tres. Mamma mía. Tic-tac. Se acaba tirando. Le robó la cartera al señor Josof. Y pregunta para ti, Manu, de parte de Carlos desde YouTube. ¿Qué es más rentable? ¿All-in preflop siendo short con As-9 suited o con As-5 suited?
A ver, hay muchos matices, pero así sin más, As9. As9 es mejor que As5. Hombre, claro. O sea, vamos a ver. Es que ahora el As5 Suited está de moda, tío. La madre que lo parió, ¿eh? Se ha puesto muy de moda, pero dame Ah, As9 el Suited. As5 Suited, As9 off, ¿eh? Pero bueno, sí, también. No, no, ha puesto Suited y Suited, ¿eh? Ha dicho As9 Suited, As5 Suited. Bueno. Las mujeres de Pocahontas. ¿Qué te he dicho yo, Manu? No ha habido ni reyes ni damas. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que son estos 50 ciegas. Aquí yo creo que va a pagar. Bueno, creo no va a pagar. Pasa que Estaba. lo R era muy grande. Es que claro, Va es un pasadito, porcentaje. ¿eh? El Pocahontas va pasadito. Lo que he jugado con él, no te extrañe que le meta chicha aquí, ¿eh? Va pasadito. Yo contra este ya sé que va a ir pasadito. Y está Tomás. Pues No sé qué está pensando. pase lo que pase, cambia la situación, ¿eh? Porque, hostia, el bote de 4,5 millones. Pues el botazo al centro, el as que aparece, pero no le vale a ninguno. La jota que también, dama y solo dama para Pocahontas. Si no, será el primer eliminado. Y rey en el river para aquí. Se pone Thomas Santerne como un auténtico avión. Mi caballito. Sí. Hombre, si te lo pides y le dan reyes damas, a cobrar encima contra este. Es lo que te digo, yo es que justo a este rival lo conozco mucho y va pasadísimo, pero muy pasado, Manu, muy pasado. Tampoco es una locura, ha forbeteado all-in damas, ¿vale? Pero. No, a ver, tienes, bueno, ojo, ¿eh? O sea, Nada, lo que quieres remarcar es este que baila, Jaya, mira cómo baila el brasileño, vamos, vamos, Brasil, hombre. claro, es que tiene cinco ciegas, señor. Hombre, grande, sí. Tiene cinco ciegas y ha saltado de premios de 39.900 a Y con 51.000. esta, a ver el flop. Pues aquí se la va a jugar Jaya. Va a hacer Donk Push, me imagino, ¿no? Yo creo que sí, que es mejor, porque sobre todo que abre bastante cutoff, por si tiene 9-10 off, que igual con 9-10 off le CBT a all-in para tener teniendo overcards a la second y no sé qué. Sigue Entonces, tirando mejor cerdos el Pure Matine, perdona que te interrumpa, tío. Es que. no, no. Y Jacobsvili tirando pingüinos, me encanta, ¿eh? Y el otro brasileño bailando. Y estos cinco son una mierda increíble, pero bueno. A ver, son Es una cuatro mierda. ciegas. Manu, son cuatro ciegas lo de Jaya. Yo creo que a nada que le pongas algún flash draw. No, sí, Flash Draws tendrá todos. Pero si Ya, también la cosa es tienes. que tiene seis Y que esa. las Jotas, y que las Jotas no las donkea a la gente. Y el 6 incluso creo que tampoco. Así que con eso. Es que no, un poco raro verlo, pero es interesante, la verdad. Sí, Porque es el tío. típico spot que ni piensas y pagas. Quiere decir que pago antes con As9 que con los 5. Sí, claro, que con el As9 sabes que puedes ir dominando o puedes ir con equity viva, que con los 5 igual vas ya al 12%. Pues Pero bueno, interesante. también ojo, ¿eh? También ojo que si tienes dudas en ese spot, que creo que aquí el francés Pijín es lo que ha pensado, si tienes dudas en ese spot, yendo tan chipirón que se quede el otro corto todavía. Te renta, ¿no? Que haya un short, aunque claro, en este caso, bueno, ya tiene 11 ciegas y media, Manu. 460k, tirando un Kun Agüero, tirando el Kun Agüero a Firmatin, le tira un argentino. El Jaya este es jugón, ¿eh? El Jaya este es jugón. Aquí se las va a jugar. Tiene pinta que. Bueno, está bastante interesante. Claro, porque ahora Rado ya vemos que tiene 26 ciegas y unas dama off aquí. Cutoff contra Hayak. Yo jugaría 3-bet seguro. Pues mira, se la ha puesto mejor. Le ha dejado el push. Le ha dejado el push botando. Y lo que está claro es que va a ser fold de los 5 y call de Mark, ¿no? Sí, tiene pinta. Al final el canadiense entenderá que el rango de Mark es bastante durillo, así que yo creo que le dejará que se las juegue él. Pues la acción que continúa por aquí, los 9 que irán para adentro, diría que al 1000 por 1000. Ahí está. Saludos a los que van llegando por el chat. El call con 5 aquí, que es muy malo, así que se quitará de en medio Rado ya que le pagará relativamente rápido. Oli Nicole de nuevo, 9 contra las damas, en peligro Jaya. Lo gana Jaya. El pincho en la ventana. Más Rado ya que conecta esa topper. 9 y solo 9, 4% para Jaya, si no caerá eliminado. Y eso es un 9, pero al revés. Así que GG. GG. Mira, todo el mundo poniendo cosas, tío. Es increíble. Guapísimo esto. Sí, la verdad se lo están pasando bien, ¿eh? Pues saltito de premio. Mira, Manu, esta creo que no la has visto, ¿eh? Mira, mira, mira. Te mola, Saltito ¿eh? de premios y bueno, está guapo. Bueno, arranca con 51.200. sus.
¿Qué me Eso, decías? que con sus cinco ciegas ha rascado el saltito del Reyes Damas, así que bueno, que se vaya contento a casa. Le habrá gustado, vamos, ese saltito le ha venido de perlas. Y al que le ha gustado también es a Jacobisvili, que está, ya te digo, su objetivo es cuarto, quinto. Estaba más tight que el otro. Sí, macho. ¿Está pensando Satu Bayez en polarizar esta? No creo, la verdad, Mucho no. tiempo aquí, ¿no? Para darle al botón. Yo creo que está pensando en travesuras desde Kazajstán hasta el infinito y más allá. Muy traviesos los jugadores kazajos. Sí. Muy traviesos. Me extraña bastante, además no creo que lo piense tanto, ¿no? Se le habrá ido o algo. Pues no Pero sé. bueno, mientras vamos a comentar que ahora la mesa final se ha puesto muy, muy interesante, diferente a cómo está hasta ahora, pero ahora hay un chip líder, que eso es lo que antes a lo mejor no había tan destacado, pero es que otra vez el resto vuelven a estar súper igualados. Quizá el argentino, que tiene ahí sus 50 ciegas más claras, pero es que todo el resto igualadísimos. La verdad que sí, va a ser una mesa muy interesante. Veremos si Thomas Santerne coge lo que viene siendo la agresividad. Ya te aseguro yo que sí, Manu, porque Sí, tiene toda la pinta, tío, hombre, tiene toda la pinta, tiene toda la pinta. sí. Y aparte, es un jugador que yo le he visto. Mira, en Bahamas, yo me iba a jugar el main event de 5000 de World Series y el tío estaba en el lobby del hotel jugando el AFT del GG Millions. Y pasé a saludarle, le dije buena suerte tal, de la que me fui, busté y volví. Le vi abriendo As 2 off en un TG puro en una mesa de 7 o algo así, para que te veas que el tío. Chipirón, espero. Sí, Ah, iba. no, en otras mesas. No, 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 era en esta FT, era en esta FT en la que quedó segundo. Iba primero en ese momento y estaba abriendo As 2 off en UTG en una situación de ICM bastante interesante, vamos. O sea que 100% que lo Sí, vamos a tiene ver pinta. atizar. Con un par de manos que ha jugado aquí, tiene pinta. Encima está ligoncete, como vemos. Color. El argentino que acaba de caer en la trampa, veremos si no apuesta. 6 en el river que le da algo de valor de showdown. Apostando Tomás por aquí, chiquitita, ¿eh? La auténtica una ciega a mano. Movimiento creativo, le paga con el 6 a cobrar Tomás que se pone. Más líder todavía, 4,8 millones para él y le dieron 0 dólares. Es que. Le gustan los cerdos al argentino. Totalmente, ¿eh? Y las mujeres en su vida que aparecen por ahí. Mira, lo saluda el Papu, ¿eh? Desde Tenerife. Que en enero se va a apuntar a Mentopóker de cabeza, dice Manu. Con ganas de mejorar. Pues grande, seguro que sea en torneos, quieres o que sea la modela que sea. Y el nivel, hay unos profes increíbles, la verdad. Totalmente Algún día recomendado. llegar aquí a jugar el 10.000 este con estos. Sería brutal, ¿eh? Que diga, yo empecé viéndolos y luego me apunté a Mentopóker gracias a estas retransmisiones y ahí estoy. Me he colado y aquí estamos jugándolo. Es que aquí te puedes clasificar por algunos sats interesantes, ¿eh? O sea, Sí. es un torneo muy duro, la verdad que no es el mayor materializador de ROI de la historia, ¿eh? Pero, joder. Es duro, es duro. Bueno, ya vemos el Dama 4 off en botón. Creo que si teníamos alguna pequeña duda. Va pasadito Tomás cuando tiene stack y lo sabes, apostando con el 4, un cuarto con el 4, claro, valga la redundancia. Sí, me parece bien. Al final el otro, aunque parezca un board que impacta mucho en la ciega grande, como no debería defender tantísimo, me parece bien proteger ahí su 4. Sí, al final cuando vas líder, tener una CBET altísima casi siempre te va a beneficiar, ¿no? Pues le llega limpia y suben las ciegas, Manu. 25.000, 50.000. Esta es facilita, ¿eh? Está para que todo el mundo Está la divida mejor. desde casa. Aquí le igualará. Somos ya más de 700 amigos. Muchísimas gracias a todos los que estáis siguiendo esta retransmisión hoy con nuestro profesor de Mento Póker invitado, Manu Bardón, uno de los mejores jugadores de torneos del país. Y cada día más para arriba el tío, ¿eh? Es un auténtico crack. Con muchos grandes premios a sus espaldas y también se le da muy bien la noche, o sea que es un buen fichaje. Mira, aquí me parece interesante que apueste este As High, bueno, querrá meter presión a alguna peli así. Sí. Pero con estos stacks, no sé, yo tendería a checar.
Pero me gusta. Y el check call, supongo que será check call todas las. O sea, bueno, no sé qué pasará en el turno, la verdad. Claro, igual aquí el argentino ya no apuesta y prefiere materializar un poco, porque al haber doblado el 5 igual no está tan encantado. Sí, y al flop que sea una semi-value, porque el otro puede tener mucho rey high con rey 9, rey J off, rey dama off, puede tener muchas. Puede ser, sí. Si dice que esa es la idea, medio por valor, no me parece mal. Va a ser un poco optimista, pero hay que ser optimista. Hay que verlas con claridad. A ver qué hace Radoya, porque esto puede ser un farol. Decide no hacerlo y ya, pase lo que pase, bote para Argentina, papá. Segunda posición para Pure Mateine. Y el francés enseña su full con 10-5 diciendo, oye, yo estoy raneando, que sepáis que En no le he cuanto jugado, salga. pero que haría full. Y a ver, bueno, enorme. Es que nada, los otros tienen una situación es increíble. O sea, están, pues eso, encima con 23 ciegas, tener tu blocker del rey. Bien, bien, a ti. No, va a atizar aquí el amigo Tomás y le mete la patita a Hossoff, que está bastante activo, aunque lo está haciendo con manos, pero ahí está, fribeteando. Sí, está jugando bien. Ha foldeado también alguna que podíamos pensar que con lo activo que estaba se podía pasar y así, así que. Sería muy mágico si hace algo aquí Tomás, pero no. Ya es increíble. Optó por foldear, es que al final estamos en una mesa final de las más duras de. Bueno, diría que es la más dura del Poker Online semanalmente. Obviamente no hay ninguna duda, ¿no? Yo creo que es el torneo más duro. A veces llega algún jugador que no es pro, como en este caso me imagino que era Jaya, que no lo conocíamos. Pero. ¡Opa! Open Sí, a lo push. mejor los diarios estos que hacen, bueno, es que ya no sé ni si hace porque yo solo cerrado lo tengo, pero hacían diarios de 2.000, a veces un 5.000 por ahí random un día tal. Meten esos 5K así random que dices, lo meten algunos domingos. Ahora creo que el más tocho. Sí, hay alguno de 5K, pero el más tocho que abrimos nosotros semanal es el de 1000. Algunos de 1000 que hay por ahí. Que ya está durete, Manu. Está durete ya. De 1.000. Bueno, quitando el del multitudinario, que ese es Sí. increíble. El GG Masters ese de 1000 está brutal. Pero digo, un martes el de 1000 está duro, duro. Sí, está duro, pues eso. Pues el del domingo de 5.000 será el más duro, pero vaya, este pues también, obviamente. Pero bueno, aquí tienen que meterse 1.000 entradas, ¿no? Es un millón garantizado. Sí, aquí es 1 millón en el de 10K, o sea que son 100 entradas aseguradas. En este caso creo que hubo 130 y algo, si no me equivoco. Pero así siguen las cosas. Siempre se cumple garantizado en el GG Millions, todas las semanas. Y bueno, vamos a ver si Malaca puede clasificarse en esa clasificación final en primeras posiciones, porque creo que se decide en este GG Millions. Sí, yo diría que está ya dentro, pero si no ha pasado nada raro en este último, que justo un par le adelantasen. Apostando con el Array, cuidadito, porque este 2-5 de picas puede dar lugar a cositas por parte del francés. Sí, a mí me Francia. gusta el Chase. Es verdad que, o sea, el Chase Race es muy claro, por ejemplo, en una situación que no sea mesa final y aquí, pues bueno, tener un poco en cuenta que abre más tight, entonces ya no tiene tantas manos porque las gachos las va a seguir pagando. Pero me gusta. Decía yo, Francia contra Argentina, igual que la final del pasado mundial. Y de nuevo, check raise. Y claro, esa dama es horrorosa para Tomás. Check Sí. raise, check. Cuando check raiseas estas, Manu, y te viene ese turn tan malo, lo que hay que hacer es agachar las orejas, y decir, vale. Si te vas a poner a seis racear tan amplio, tienes que ir con cuidadillo luego cuando te pagan. 9 en el river. Veremos si hace algo Tomás. Se dio check back el argentino. Yo creo que está perfecto, ¿no? El check back del turn. Sí, aquí eso, yo hay muchos jugadores que se ven. Toma. Holy shit, Esto sí que es creativo, porque ha sido check raise, check, check, pot. Sí, a ver, está medio representando manos tipo 10-5 suited, días 5, que me parecería bien chequear ese turn. Pero aquí es, o sea, no sé. Dama ¡Se la esta difícil. bajó! ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? ¡Policía del bluff, caballero! Por ahí no. Buena mano, Mariette. Vaya call, ¿eh? Vaya call. Brutal, macho. Es que encima también teniendo las de corazones. Mira, le pone un cerdo. Madre mía.
Damas ahora para Tomás, que se va a enfrentar al argentino. Por cierto, no sabemos quién es el argentino, ¿no? Nadie lo dice. A ver qué dice Draco. Si en efecto estoy de chip leader esto, ¿no? Pregunta bastante interesante la de Drecos, ¿eh? Pregunta además con palabrotas, ¿eh? Para los que estén empezando en el póker. Esto, la pregunta la podéis ver en el chat de Twitch, pero bueno, la voy a leer yo, Manu, y ya, luego ya le contestas, ¿vale? Dice Drecos, vale. Manu, si en una FT estoy chip leader destacado, ¿cuánto debería abrir mi rango para meter presión a stacks medios? Por ejemplo, en primera posición, por chip CV abro un 19,5% en mesa final siendo chip leader. ¿Cuánto más abro el rango en UTG? Es que hay mucho, mucho, muy denso, por eso lo he intentado como ir parando, pero ahora responde, Manu. Has hecho bien. A ver, un número exacto, hay obviamente hay muchos, de porque un poco ver el resto, si la ciega grande es un short, cuesta defender más, o cómo están de activos en la mesa, si ves que la mesa es más tranquila, ampliaría más. Y luego, pues bueno, yo en general, el tema de los ORs de abrir sí que creo que se puede aumentar bastante. Y proporcionalmente entre UTG y botón. Pues en UTG, si dices, por ejemplo, un 19,5, que con abrir 4 puntos más ya es abrir bastante más. Pero si en botón abres si en cutoff abres un 30 de normal o un 28, pues sí que puedes abrir un 40 a lo mejor, un 50 o incluso un 60. Entonces, totalmente bueno, de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Manu. Al final no, también va a depender. Sí, es que va a depender de los rivales también, de qué mesa sea, del buy-in, de si, yo qué sé. Igual te coincide que en X spots son los dos mejores de la mesa y vas a foldear hasta de más, porque tampoco te interesa. Aunque tengas manos tal, pues di, mira, no voy a forzar la máquina aquí. Va a depender de muchas cosas. Nunca hay una respuesta exacta para este tipo de preguntas. Pero bueno, si quieren la respuesta lo más exacta posible, como este all-in que le acaba de pegar Tomás con la escalera. Si quieren la respuesta lo más exacta posible, lo que podemos hacer es invitarles a Mentopoker, que tienen un 10% de descuento con el código Steam en la mejor escuela de habla hispana. Con el señor Manu Bardón tenéis muchas clases y aquí lo tenemos, de invitado especial hoy. Muy guapo el emoti ese de Mento. Sigue raneando, ¿eh? El Santer, no le ha preocupado ese farolete, sigue con su escalera, a ver si le pagan algunas buenas. Y sigue robándole las carteras a los demás jugadores. 7 jugadores quedan, 65.500 asegurados en sus buchacas. El último GG Millions del año 2023. ¡Feliz Navidad, familia! ¡Feliz Navidad! No para. No para, no para. El Dama 8 ya, este ya es porque quiere, ¿eh? Jotitas, que solo paga, no quiso cribetear y la dama en toda la cabeza. Ay, 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 ay. Uf, esta mano yo creo que la va a betear por jugar en posición, ¿sabes? Pero que la puede chequear también. Mira, pues decidió chequear. Justo eso, en mesa final y contra ciga pequeña, que es un rango más estrecho. Si no, igual puedes te betear todo por simplificar. Pero bueno, sí, tampoco me habría extrañado y no estaría muy mal, pero... ¿Cómo se nota ese catalán? Me dice, claro, es que estoy aprendiendo aquí una miqueta, nen. ¿Tú qué tal lo llevas, el catalán? ¿Vas a alguna chapurrea? El otro día aquí en Madrid, ¿vale? Sí. En mi barrio, o en el nuevo barrio de mi madre, conocí unos chales nuevos, me los presentaron. Mira, este es Manuel, que está en Andorra. Es verdad que le pusieron ese contexto de en Andorra, tal. Y los otros dos dijeron, ah, sí, si todavía habíamos notado que eras catalán. Y digo, ¿qué? Yo creo que tampoco es que tenga el acentazo de Madrid o que sea súper tal, porque llevo mucho tiempo fuera, pero vaya, que en Andorra llevo 2 años, diría que catalán cero. Ya, ya, ya. Como mucho alguna borda que tienes que leer la carta, ¿no? Y alguna cosa. No, me mola porque son los idiomas y tal, pero vaya. El acento seguro que no. Ojalá, de hecho, lo pudiese sacar. Y para cuando lo hable, pero muy poco. Pues nada, Manu, nosotros tenemos el poder y decidimos que no hay breaks en estas mesas finales tan maravillosas. Así que después de ese mínimo break, estamos de vuelta por aquí con 7 jugadores restantes peleando por esos 289.000 dólares que hay para el ganador. ¿Qué te parece este 19 off? ¿Te gusta? Ya. Bueno, no sé si mejor o peor que el Dama 8 de antes. Y bueno, ya la gente lo está viendo, quiere decir que aquí tenías J-Suite, ni se lo ha pensado, pero bueno, que la gente tampoco es tonta. Que hace bien, yo creo que abriría, y desde en esta mesa final hay que tener un poco más de cuidado, por obviamente porque son jugadores muy tops todos,
Pero eso la gente obviamente se está dando cuenta. Y ahí está, volviendo a abrir el Dama 10, Thomas Santerne, el jugador francés que está cogiendo la dinámica agresiva, se tira Michael Hoss of the Last J. Yo creo que también ha sido por un poco el game flow, porque ha cribeteado bastantes, ¿verdad? Yo te decir, si no, si fuese la primera mano, yo creo que la cribetea 100%. Total, pero es que ha cribeteado como cuatro y ha hecho dos squids o algo así, entonces ya está diciendo, mira, no voy a meterle otra pata al líder que me la como. Interesante este 7-6 suited, supongo que la puede abrir, lo que pasa que con dos shorts a la izquierda y 100, siendo la ciega el líder, mira, pues optó por foldear. Sí, a mí lo que me sorprende es que en esta misma situación, con 2,3 en vez de 2,9, la abrió 7-6 de diamantes en la vuelta anterior o la anterior, o sea, exactamente la misma situación que fue que le defendió el Sí, los 3. no, sí, que ligó el 6 en el river y tenía ligado, ¿no? Algo así. El 6 de diamantes ligó el 6 de picas en el river, sí. Ah, que ligó color, el dama 8 Ligó suyo. cama 8 de corazones, eso es, eso es, eso es. Es verdad que ahora es como más claro la presión que le pude meter porque va bastante segundo. Mano limpia, 8. ¿Te gusta el Limpus esta o casi siempre prefieres el OR? Yo es que creo que abriría el 100 aquí. Al final hay 2,800 y tal, abriría el 100. Y esta mano es muy buena porque te vas a stackear. Pues abrirá 175 o algo así, ¿no? Si no me equivoco. Sí, entre 3 y 3 y medio. Grande. Lo clavaste. Ya es medio colega Tampoco tuyo, ¿ves? era difícil, ¿eh? Tampoco era difícil, ¿eh? Bueno, sí que son. Ah, bueno, no, sí son 27 ciegas, sí, si Sí, hace a 3. sí. Yo igual como mucho hará 2.7, pero una contra 20 y pico va a hacer 3,5 y no se va a complicar. Bueno, ¿cómo está la gente de YouTube, de Twitch? Saludad por el chat, hombre, que es Navidad. Pocos mensajes estoy viendo. ¿Qué pasa, hombre? Somos 700 y pico personas y tan pocos mensajes con un invitado de lujo como Manu Bardón, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso, comentad, yo estoy aquí al loro. En Twitch 420, joder, qué locura. Sí, y en YouTube 300 y pico, pues ahí estamos, a tope, a tope, a tope. Y eso que, bueno, pues es una mesa final que no tenemos a nadie mediático, ¿no? A nadie que diga, sí, vamos a ser una locura. Pero cuando está Malaca el precio o alguien por aquí, imagínate, somos 3.000, 4.000 Hombre, personas. yo vi uno de los de Malaca por aquí contigo, me acuerdo. Sí, la verdad que siempre mola hasta verlo, ¿no? Y disfrutarlo porque todas las victorias de los jugadores españoles, sobre todo de los cracks que tenemos, las sentimos como nuestras en cierta parte, ¿no, Manu? Vibramos con todo, ¿eh? Y en torneos así tan grandes y que suelen jugar, pues eso, dos, tres españoles. Bueno, cada vez se ven más por ahí y de repente ves alguno y tal, pero bueno, sí. Sí. Ahí, bueno, por cierto, quedó G4 décimo en este torneo, ¿eh? No, no lo he comentado, pero una pena porque podríamos haber tenido aquí a G4 Cal, que quedó décimo. Se llevó un buen Repitiendo premio, pero. esa final que hizo en su día, ¿no? Quedó Sí. segundo. Igual hasta lo ganó, ¿no? Uf, No sé, pues o lo sea, ganó. ganó un Estoy equivocado. premiaco. Lo ganó, yo no lo sé. Antes. Sí, lo ganó, lo ganó, lo ganó. Le levantó el heads-up. Sí, 400K, algo así, ¿no? Sí. Interesante. Como ha sido interesante la aparición de los dieces por aquí, Manu. ¡Oh, my goodness! ¿Pero esto qué está haciendo, Manu? Si es que esa es la movida, que aquí contra gente que se entera dice que me vas a estar check-raiseando en 10, 10, 10. Que también te digo, que me estás raiseando al raise en 10, 10, 10, ¿sabes? Le clica la clicaera. Primero contra segundo. La mon ami, que es que pasa otra más. A esto viva. Y ya aquí lo mismo, aquí no tienes, o sea, no me ojo que no te extraña aquí que pague o que haga algo si están en este modo, porque cada vez que alguien raisea tiene menos sentido y tiene menos mano, porque todavía aquí el francés podía tener unos ochos que quiera semiproteger y tal, era demasiado. Enseña el 10 de Increíble. Radoya como diciendo, ¿a qué estáis jugando? ¿A qué estáis jugando? Ultra Magic Time, volvemos al 2010, a los raises, qué guapo. Me encanta el póker, me encanta el GG Millions. Gracias a GG Poker por darnos este contenido, porque estamos en la sala número uno del mundo disfrutando del mejor póker con cartas vistas, con invitado de lujo, Ivanu Bardón, desde Mento Póker, para todos ustedes, para España y Latinoamérica. Grande, pues sí, Dreco, tío, dices que estás ahí en torneos con Bichuki, pues joder, imagínate qué maravilla.
Un jugadorazo que, bueno, ya estuvo por aquí una o dos veces, ¿no? ¿Has hecho ya algo Sí, con Lucho? hemos hecho análisis de manos, que era lo que tenía pendiente contigo el otro día, analizar unas manos así chulas para dar un toque más teórico, pero bueno, al final el destino ha querido que estuvieras hoy aquí, Manu, tío, yo no sé por qué. Algo Bueno, nos tiene preparados. las dos ideas me parecen guapas. Era que a mí diría, lo que más me gusta a día de hoy, por lo menos, son las mesas finales. Así que mira, me mola verla. Pues Siempre se fenomenal. aprende, siempre tal. Ya hay un par de manillas por ahí que me he guardado para mirar, porque no sé cuál ha sido un Rey J que me ha parecido. Ah, la de las damas en botones, esa que vimos. Está al final, pues eso, son todos jugadores buenísimos. Está guapo. Escucha una cosa, ahora que las vas a coger, pues haz una cosa, coge 3, 4, 5 manos si quieres y yo traigo alguna mano más y hacemos un stream teórico cuando tú quieras. Mira, esa porque la tenía ahí, lo que pasa es que no sé luego cómo mirarla. Ah, bueno, esto se queda guardado en YouTube. Claro, lo vas a tener en YouTube. Si quieres traer alguna mano de estas y traigo yo 4, 5, 6 del stream y las vemos, hacemos un stream teórico cuando tú quieras. Yo creo que los amigos Venga, del chat estarán pues encantados. sí, siempre está interesante. Preguntas interesantes por los chats. Pregunta el señor X Greful por YouTube. ¿Cuál ha sido vuestro buy-in más caro y en qué torneo? Yo un super high roller de 20.000. El más alto que he jugado. No entré en premios. Antes de que siga tu siguiente pregunta, que ya me la veo. Ya, pues si en eso no entrar en premios es putada, pero es lo normal. Sí, bueno. Yo diría que 10.000, varios, pero 10.000 de más, yo creo que no juego nunca. 10.000, pues entre Main Event de WoW en la época, las Party Millions esas de cuánto eran, que duraron 2 años, 10 o 10-3, 20. será 10-3 también, yo creo. 10.000. No, yo Los también, o High Rollers sea. esos del EPT, algunos he jugado, de hecho en uno quedé décimo, que había 1 millón arriba. Me puedo cambiar la vida ahí. Oh, llegará, Manu, llegará. No es el camino, sino la meta, al revés. Eso, no es la meta, sino el camino. Llegará, Ahora llegará. me juego menos tan caros, pero bueno, sigue habiendo torneos con dinero por ahí. Pues ahí está para adentro con las dobles el Michael Hossoff que le está poniendo las cosas claras a Jacobisvili. Dama ¿Eso qué J ha sido? para él. ¿Race y click it? Holy fuck, I miss click, ¿Race dice. click? A Holy ver, fuck, I miss click, hombre, dice. sí, tiene sentido, ¿no? No creo que CBT overpot o que racee al check race. Sí, yo creo que ha sido bet, check, raise y clicaera, ¿no? A ver, eso sería menos Cherrys. Igual se le ha ido la olla y ha CBTA o eso. ¿Alguien lo ha No, visto? no, ha hecho 106, 283 y lo Ah, que vale. ves. Y le ha hecho el click it con el botón. Justo con esta mano. ¡No! ¡Qué dura! ¡No! ¡Qué dura, tío! ¡Buah! Increíble. Hay gente que está bendita, Manu. Hay gente que está bendita. Madre del amor hermoso. Miscliquea, se equivoca, le clica, le raisea y lo badvitea. Que Oh my además gosh. me lo creo al 100%, o sea, no he visto bien la mano y los stacks, pero con esa mano justo ahí no va a clicar en una dama, en una jota que es medio invulnerable teniendo la dama, no hay overcards, o sea que sí, que ha sido misclick. Y ya luego se las ha tenido que jugar, pues bueno, sí, Increíble, pobrecito. macho. Vaya tela marinera. Michael Hossoff que se habrá ido calentito a la cama, sobre todo desde Ah, era, Canadá. o sea, joder, pues este tenía uno con dos, o sea, no sé cuántos de las ciegas, si en 50 te estaban, tenían 23 ciegas, 25 ciegas o así, ¿eh? Sí, acuérdate que cuando no cribeteo las J eran 27 en aquella mano de Sí. UTG-UTG. O sea que sí, ahora tendría 24, 23. Ya, pues es, buah, Ah, qué es duro. durísima, es durísima. Fíjate, se ha puesto tercero, Y ha pero muy defendido tercero. JMV off, ¿eh? ¿Era off? Era ¿O era botón dos? contra bebé. Pero ese J9, ustedes. Sí, era botón big blind, vamos, 100%. Botón big blind Sí, eso y. sí, lo que no sabía si era J9 off o J9 suited la otra. Le ha CBTado una ciega y media. Y de ahí le ha raiseado a 4,4 blinds, creo. Y luego le ha hecho el click a 9. Y luego ya le ha puseado. O sea, ha sido una y media, cuatro y media, 9. Y push. Qué dura, pobrecillo. Pero bueno. Pues bueno, Cuidadito. aquí sí, aquí va a haber un eliminado o semi-eliminado, parece. Baten los que necesita conectar. Satuballev con las Jotas a pensar. Dice que one time, así que ya sabemos que va para adentro. Puede haber badvito, puede doblarse Satuballev. Hay gente que 4%, dos outs, Manu. Solo dos ases. Y el River es un 8. Se queda pelado, Battenlos. Se queda con una ciega y media.
Sí, un Oli muy claro contra el chip leader, lo que hemos comentado antes. Pero se despertaron por detrás con mano, eso suele pasar. Al final tú tomas la Y mejor contra decisión, pero... Bueno. Metiendo los 70.000 por aquí para ponerse con 270k el bueno de Battle. Los cuidaditos que todavía puede volver, ¿eh? Necesita dieces, necesita el Diego. ¡Ópale! Diego. Diego Armando Maradona, Gracias, papá. Se dobla por aquí Luis Rudolf. Y ojo porque... Bueno. sí. Cinco cieguitas, casi cinco ciegas, cuatro ciegas y media. J7 nada, 10-3 nada, 10-6 nada, As-9 mano limpia, ahora sí que sí. Jacobsvili, yo creo que Tomás le va a meter una presión de locos. A nada que ya esté percibiendo cómo está jugando, le va a meter aquí un raise al toque, vamos. ¿Esto qué es? ¿Tres y media? 3 y Sí, medio ¿no? Sí. clavado. Uf, vaya auténtica bomba para Tomás Santerne, le está saliendo todo al francés. Vaya flop. Le está saliendo todo. Me como una nuez. Se va a comer una nuez en directo aquí para los chavales. Sí, Dama sí. al turn. Dicen por el chat ya que lo ven top 3 a Jacobsvili. Le queda uno para su objetivo, que dijo Sí, el chip. yo dije top 4, top 5, pero es que ahora con esta mega doblada de BadBeat igual percibe las cosas de otra manera, ¿eh? Cuidadito porque este es un river muy faroleable por parte de Jacobsvili. Es que lo tiene que farolear sí o sí. Como no farolee, ya me hago no amigo del suyo, ¿eh? Bueno, bien, bien. Son ocho ciegas lo que está apostando por aquí. La verdad que el bluff catcher es jodidísimo con este 4-2, ¿eh? O sea, es que es como tener as high casi. Sí, sobre todo hay que estimar que el otro esté faroleando ases alto. Y porque, sí. Yo creo que es un medio buen combo. Teniendo en cuenta que la gente no suele farolear los corazones y así, tenerlos es medio bueno y no tienes ni un 5, ni un 6, ni un 7. Pero Está bueno, algunas de esas pinchando. luego han pillado color. Nada, si es que son muy pocas, es difícil. O sea, si sabes que farolea estas, está bien, claro, pero. Pero fue, ah, fue C-bet al flop, ¿no? Sí. 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 Pensando mucho el francés, que también está. Se está gustando, le están saliendo las cosas. Cuidadito que a veces cuando estás así, pues oye, dices, venga, vale, ¡pam! Y si paga, se va a poner muy líder, Manu. Si paga, se va a poner muy líder. ¡Le pagó, le pagó, le pagó, le pagó! ¡Policía Claro, del claro. bluff, caballero! Sí. Está jugando enorme, la verdad. Y te raneando, obviamente, tanto por flow como que aquí justo tenga las malas, porque el otro puede tener la dama, millones de damas, colores, etcétera. Chapó, chapó por parte de Tomás. Cuidadito porque ahora los 6 es para Battle, los que está 3-bet puseando. Abrió dama 10 el argentino y le está esperando el as dama de Jacobsvili por ahí. Medio milloncete va a hacer, ¿no? Sí, Click it, ah. ¿eh? Ya. Clica era, yo Yo lo creo estaba pensando. que. Yo lo estaba pensando que es como lo más normal, pero al final está dando buenas odds a manos que van, se van a tirar. Dama 10 no, porque va muy dominada, pero sí. Pues se puede Igual llegaba. doblar Chris Rudolph, puede volver al stack que había dejado antes, 780.000 puntos en el centro, si no es un as o una dama en el river, y el river es un rey de corazones. Double up para Chris Rudolph, que se había quedado con 70k, macho. A ver, Watan los es de estos que ha nacido con estrella, así que hasta que no esté fuera. Es curioso porque el argentino enseñaba el dama 10 de corazones como diciendo, Porque ha clicado el otro, si no te pelo yo, ¿eh? Lo sé después, ¿eh? Qué grande. Claro, la enseñaba como diciendo, oye, te iba a Habría estado pelar. interesante. Habría estado interesante. Ahora yo no me fijo en los seises y supongo que las damas, bueno, es que igual pagan botón. Continuamos por aquí con la acción. Dama J de tréboles para Satuballev. Dama 3 off para Tomás. Este as 10 que ahora puede jugar como quiera. Lo ha decidido bastante rápido y ha foldeado. Un y medio, está abriendo el short. Igual por eso al abrir al short se ha cortado aquí Radoya.
Broza para todos aquí. Yo creo que va a ser un gol. Ah, bueno, está cubriendo nada. Yo aquí puedo salir un 100. Si fuese al revés más. Claro, no había quitado lo de los 7 premiados porque es que el bad beat ese de J9 me ha impactado tanto que ni lo había quitado, ¿eh? ¡Ojo! Le robó la cartera a Chris Rudolph. Preguntas interesantes por YouTube, muy largas, pero bueno, vamos a ver qué nos cuentan ahora que no hay ninguna mano por ahí. Me encantan los torneos, pero no estoy seguro si es buena idea dedicarme full torneos por la varianza. ¿Me recomiendas estudiar casi mixear con torneos? Porque creo que es más fácil ganar en torneos sin meter tanto estudio, pero en cash veo más necesario estudiar para ser estable. Tú estás jugando cash de vez en cuando, ¿no, Manu? Sí, estoy empezando sobre todo a estudiar y meter alguna manilla y así, para en algún punto medio hacer la transición. Bueno, pues mira, Luca Norris, ahí tienes una respuesta de un grandísimo jugador de torneos que está Sí, también yo tocando el cash. mixear no lo recomendaría, porque los torneos al final, como tú bien has dicho, tienen mucha varianza y si ya jugando todos los torneos que se juegan al año, si encima juegas menos, pues más valencia van a tener. Sobre todo también que te puedes liar, ¿no? Con algunas cosillas, algunos metagames y tal, que luego quieras o no, eso también También. tiene ahí su aquel. Pues le acaba de conectar la dama Jacobisvili. Damón en toda la cabeza para él, las jotas. Ojo, está apostado de cara. Esto Sí, es que interesante, la no verdad. me termina de gustar, la verdad. Desde luego es, vamos, muy, muy, muy poco natural y no se ve mucho. En este flop, en ciega pequeña, bueno. Se ha tirado de las jotas el argentino que le ha leído el alma. Ha dicho, este tipo no se movió, le dice good play, que hace boludo y se tira de las jotas. Muy bien el argentino, ¿eh? Muy bien. Me acaba de dejar loco, pero lo que tú dices, entre que está jugando muy tight y que tiene la peor mano posible bloqueando gutshots o open-endeds y tal, y que si tiene flush draws o alguna mano es así, en general van a ser manos con equity que van a seguir apostando y va a foldear al turn. Yo no me habría tirado, la verdad, pero que ya sé con que alguna vez se equivoque y tengo 9 o haya hecho misclick, Claro. pero tiene todo el sentido, la verdad. Pues le salió bien al argentino y muy mal al ruso, que no le rascó ni una. Hay que abrir con 13 ciegas, what and loss y ganar a la mano. Chris Rudolph. A cobrar, a cobrar. Siguen 6 jugadores en mesa, 84 mil dólares asegurados para todos. Pelean por ese premio de 289 mil. Y otra vez, a 5 suites en la mesa. Ahora para Jacobisvili, que la Buen abrirá. premio para acabar el año. No está mal, ¿no? No 295. está mal, ¿eh? Aquí puede colcalearla. En botón la pagaría seguro, aquí pues no sé. Si se quiere tirar, se puede ¿La tirar puede y tribetear? también. Sí, o sea, puedo hacer lo que quiera. Yo es lo que habría hecho. Desde luego es el botón es call seguro, pero aquí me sigue gustando hacerla encima. Él es un tío listo y sabe que, como tú dices, el game flow está siendo de muy atizador. Se va a encontrar algún forbet más, no sé qué. Y justo tiene el comodín, ¿eh? Ese es A5 de tréboles. Comodín, comodín. Saludamos a las más de 800 personas que están siguiendo la retransmisión en estos momentos. Muchísimas gracias. ¿Cuántos amigos de Argentina tenemos alentando aquí a Pure Matein? A ver, que yo lo vea. A ver los argentinos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los pibes, boludo? Sí, Saluden. además es buen candidato. Está ahí con 3 millones, jugando muy bien, Sí, pasándoselo sí. pipa en el chat. Buen amigo del chat. Bueno, aquí ha puesto Santer el francés, que me parece bien. Supongo que aquí ya se cortará. Nos saluda Mandarina por ahí. Dice, hola gato. ¿Qué hace gato? Vamos, Argentina. Argentino y campeón del mundo, Esteban. ¿Cómo que Esteban, Brian? Me cago en la recalcada concha del pato. Tómatela, me dicen. Muchos argentinos, Manu. 18% de los viewers son argentinos, Cuidadito. ¿Eh? 18% de todos los viewers del canal, ¿eh? De los que más extranjeros o fuera de España, vaya. Sí, de hecho tengo España que ya ha sido superada, ¿eh? Antes era España superior al 50%, ya no. Ahora estamos en España 45-47%.
Y el resto pues Bueno, el va. canal sigue creciendo, así que eso significa que alrededor uno llega más lejos. Claro, si sigue creciendo el canal a este ritmo, vamos a conquistar el mundo. Te piden por ahí una cosa chula. Top de jugadores españoles de torneos, excluyendo Adri, Juan y Sergi. Qué difícil. Yo te puedo decir Íñigo Naveiro. Claro, pero es que ya no sé si van en los de CAS, por ejemplo, porque te meto a Robert DB, ¿sabes? Pero bueno. No, hablará de torneos. Pues Vicente Delgado, Íñigo Naveiro y... ¿Quién me puedo dejar por ahí, Manu? A ver, yo, es que al final todas esas preguntas las llevo fatal. En la última entrevista que hice ya me la hicieron. Y además hicieron esa misma, la de quitar a los tops para ponerlo más difícil, ¿sabes? Para que no digas a esos. Qué Entonces yo perros, ¿eh? solo, al final es más fácil saber de gente cercana porque son de los que sabes que se le ocurran lo que hacen, lo que no hacen y así. Entonces yo pues tiro mucho más a los, pues yo qué sé, te diría Mario. Mario ahora está jugando encima ¡Hostia! muy alto y Mario está jugando Navarro, sin bien. duda. Ahí está, Mario Con lo que os Navarro. pensaría, yo Zlatan, que es alguien que tengo súper, súper cerca y he tenido, Zlatan, Javicín, David, pues son como la gente más cerca, entonces que sé lo que curran y lo que hacen. Y luego es que esto no es porque sea difícil, porque haya pocos, es que la movida es que españoles hay demasiados muy buenos, es la movida, que es que de verdad que me extrañaría, bueno, me extrañaría, no, creo que es bastante claro. De esos tres que habéis dicho, sí, pero luego de la parte media y así, creo que también es la nacionalidad con mejores jugadores, es un desfase. Es una locura, sobre todo en Pues diría proporción. muchos, y seguro que hay alguno que se me está mega yendo de la cabeza Sí, ahora mismo, hombre, pero vaya. es lo normal. Es que somos muy afortunados porque tenemos una generación exquisita, ¿no? Es que justo eso, Javicín, David, Latinga, bueno, la verdad que están a tope y son grandísimos jugadores que, bueno, pues podemos Estaba aprender ya, mucho. son mis amigos justo, pero es que es lo que digo, son los que conozco y que son de los mejores, entonces, a todos, Turrax, todos los que tengo cerca son Hostia. mega buenos, entonces. Que churras también. Es que claro, hay muchos, tío, hay muchos. La verdad que Hay siempre te muchos, acabas hay olvidando de muchísimos. Y alguno. luego eso de ese grupo que has dicho, lo mismo, en Nave, Jonas, es que si dices que hay 10.000. Joder, Jonas también me he dejado Jonas, madre mía. Ma, Ballinas también está atizando de lo lindo ahora. Es que hay tantos, ¿eh? Al final, cada vez somos muchos. Luego alguno un día me pregunta, oye, ¿te consideras en el top 50 español, Steve? Y le digo, yo qué sé, yo no sé. Pero al final dices, ponme que no No, porque hay tantos, pues tío. es que 50, dices, hostias, casi ni te lo planteas, dices, hombre, soy profesional médico a esto, pero es que es una locura, es que es una locura, es una locura. Literal, tío, al Ya final digo, y dices. se me olvidan 10.000 que ni se me estarán pasando por la cabeza ahora mismo. Sí, al final le hemos tocado un poco a Andorra, Estonia y tal, pero que seguro que hay algunos que están por ahí más tapados, ¿no? Y mira, Penava, Granters, al final es que hay mucho Chicuri, yo qué sé, sí, Ramón Colillas, es que hay muchísimos jugones, chat. Muchísimos jugones, apostando por aquí, Battlelos con el Dama 9, haciendo un poco de Equity Denied. Y le robó la cartera a Rudolf de nuevo. Una vez más, el tío que tenía 70.000 puntos y ahora tiene 1,4 millones. Uf. Muchos argentinos por el chat de YouTube. Hostia, Valeriano, el grande, el gran. Ese sí que es un grandísimo Mega jugador. bueno. Joder. Pues se ha establecido un poco aquí la mesa, en este 6 left, Manu. Ahora parece que ha Bueno, bajado el pero ritmo. está interesante. Lo que pasa es que es verdad que le están dejando, bueno, dejando, es que es lo que hay, pero está interesante porque ahora está el rival este con 9 ciegas más o menos. Y luego hay, es que claro, ahora están que no se pueden, es que ahora está jodido, no se pueden mover mucho porque los segundos van iguales, el tercero y el cuarto van iguales y está este descolgado. Que por cierto, esta mano creo que es all in claro. Es verdad que esta es una posición muy temprana, pero se está viendo. Es como si estuviese abriendo botón y estuvieses en ciega pequeña, solo que quedan cuatro. Pues bueno, pues pon 400.000 y si se la juegan muchos por detrás. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo. Igual el rango de A botón no le ver. doy, pero el cutoff sí. O sea, un 30 seguro. Un 30 le doy seguro aquí a Tomás. Bueno, que es slowjack, ¿eh? Ya, Que esta claro. es una de las que se pueden ver porque es interesante, pero claro. Si de Claro. verdad le pongo el rango que creo que tenga, luego también a ver lo que paga. Pero yo creo que pagará bien, tampoco creo que se vea mega commit, entonces. A priori diría que siendo más Radoya Spurs, porque es que como vemos va muy último. Tiene 9 ciegas y... A mí me gustaba el push con el As-10, y obviamente independientemente de lo que hubiera por detrás, ¿no? Pero ya hemos visto Claro, es también una vida que... que queda, lo único que dices, hostias, es que obviamente pues quedan cuatro rangos por detrás. Eso es, eso es. Y es importante.
pero creo que es tan canteo que está abriendo todas literal. De hecho, está abriendo menos de lo que se pensarán, porque es verdad que medio tiene manos. O sea, lo peor que ha abierto es un dama 8 off en low jack. Sí, Pero antes es en mesa porque completa. casualmente todo el rato tiene mano. Entonces ellos estarán, yo ahí dentro estaría hasta pensando que está abriendo el 90, ¿ves? A mí ese As-10 me lo tienen que quitar de las manos para que no se las enchufe, vamos. Sobre todo con la posición que tiene Radoya, ¿no? Que le vienen las ciegas ahora, se va a quedar en 6, en 7 lines. Vamos a ver, porque abrió a 7 off desde el botón Satu Bajev. Colcaleó solo el Rey J de tréboles, Jacobisvili, y se apuntó Thomas Santerne con el Yanana desde la ciega grande. El As para el kazajo, que vamos a ver qué es lo que decide hacer. ¡Opa! Otra apuesta de cara, pero ¿qué está haciendo Jacobisvili? Está creativo, ¿eh? Oye, igual es el rey del juego en ciega pequeña. No sé, macho, pero Que antes. siempre ciega pequeña cuando está ¡Joder! ahí, ojo, a ¡Joder! saber, a saber. A ver, realmente, tío. Sí, es que. Bueno, no sé, no sé. ¡Otro as! ¡Otro! Tres ases para Satu Bajev, eso sí, sin kicker. Aunque, claro, dirás, ¿qué ases mejores tiene Jacobisvili? No muchos, porque los va a tribetear casi Literal. todos, entonces. Literalmente casi ninguno, la verdad. El SPR, que ya es inferior a 1. Veremos si le regala algo de equities a Tuayev o prefiere apostar chiquitito. Pensando el kazajo, que apuesta pequeño. Dos ciegas es el tamaño elegido. Y Jacobisvili que instafoldea. Es como. ¿Ya? Antes. Podría casi hasta haber pagado igual, ¿no? Si se cuenta. Sí, a ver, va a ser difícil materializar porque si digo de que puede que vaya ganando tu rey high, aunque no creo que te lo dejen ver, pero. Ya, no sé. Igual también tiene algunas veces manos como Dama 10, ¿no? Dama 10 suited, Satu Bajev, nada, Situación igual. que hemos visto mil veces: 30 ciegas, as dama en botón contra tal. Ellos siguen pagándola, en contrario a lo que a mí me gusta. Sí, ya te hemos visto que te molaba más el 3-bet, pero en este caso, pues salir cubierto ha optado por la línea pasiva, aunque Jacobisvili está bastante pasivo pre-flop y luego creativo post-flop, ¿no? Por lo que estamos viendo. Sí. Es lo importante también de pillar el game flow de tus rivales, ¿verdad, Manu? Porque al final, contra un Eso es. jugador juegas una mano de otra manera, pero contra otro va otra, como el leveleo, ¿no? Que tenían el argentino y el francés. Sí, diría que una mesa final es lo más importante. Obviamente aquí que vemos todas las cartas es más fácil, pero sin estar, pues hay que estar súper atento y ver el chip leader cómo actúa, si tú vas segundo, para ver cómo tal, hay que estar al loro de todo, sí. Aquí ha puesto medio bote el argentino. Y ahora juega check, que la verdad que yo ya puestos, siendo el rey la J y otro palo de la dama, que bloqueas todas las manos medio fuertes que ha pagado él. Es verdad que si estimas que tiene también as dama, pues molaría más tener un as. Pero no me parece mala para ir apostando y como no tienen un corazón o un. Y si no tiran un corazón, esto ya sí me ha dejado loco, un corazón o un diamante la farolearía y el check con as dama, no sé. Con doble draw, no ha querido proteger. Sí, la verdad que yo creo que igual estima que le Muy puede tricky. blufear, pero no sé, no A sé. ver. Sí, no, la verdad que a veces es muy difícil pensar como piensan ellos, porque tú tienes tu juego estructurado de una manera y de repente ves movimientos que dices. Y a ver, justo este ya hemos visto que va un poco con su flow. Sí, el dunk aquel de Dama J suited, ahora este check aquí en el turn. Si tuviera un diamante o un corazón, o sea, bueno, justo tiene dama de corazones, ¿no? Pero. No sé, yo creo que hubiera veteado pequeño también, hubiera protegido. Te puedo comprar lo de que como el otro hace veteado grande, igual no espera que tenga manos medias. ¿Sabes? Me explico, rollo, pues Ajá. eso, que esté más. Entonces, al no tener manos medias, pues. Pero es que justo tienes top pair, top kicker en un flop muy drawy, pero muy seco si no quedas un river. Quiero decir que no sé. Pues Pero bueno. tortazo ahora, el que está utilizando se lo lleva. Rapidísimamente le vuelve a decir good play el argentino. Seguimos con 6 jugadores con 84 mil dólares asegurados cada uno de ellos. Y voy a saludar a Stefano Campodónico desde Perú, que en enero comenzamos con la escuela en pro, ¿eh? Ojo, ¿eh? Otro que se apunta a Mentopoker, hermano. Grande. Pues en pro por ahí me paso yo mucho a dar clases, así que nos veremos. Hoy, de hecho, has estado haciendo una clase bastante chula, ¿no? Lo que te digo, una mesa final, pero sí, está muy guapa. Ha sido un scoop de 500, que también había mucho reggae así, está guapa. Esta ha sido para élite, pero sí, está muy guapa.
Ya te digo, yo es casi donde Pues mejor me lo paso con las mesas finales y es luego mirando las que manos. se ven cositas sexys como este proyecto de color para Jacobsvili más la topper y dobles máximas para Thomas. Cuidadito, cuidadito, que aquí pueden saltar chispas. Lo que está Sí, claro, aquí yo Manu, creo que que el 4, el As-4, perdona que te interrumpa, el As-4 suited aquí nunca quiere hacer el bote grande, ¿no? O sea, quieres ir simplemente llevarla al showdown y si cae el trébol empezar a meter chicha, pero aquí en este spot te sí, gusta pasivo, ¿no? a mí me gusta el check, la verdad. Es verdad que, bueno, si le ando finísimo, pues como va a estar colocando un rango muy amplio, puede no ser malo al final siempre tener el as con el trébol, pero nada, es que no tiene ases peores. A mí me gusta checkcallearla. Te proteges bien y además es un rival que parece agresivo y con un 7 y un 6 que puede tener otros draws que cuando complete el flash, todos sus faroles de 9, 10, 8, 9 y cosas así, 4, 5 suited, cuando complete el flash la va a farolear 100%. Pues se lo ha puesto caro, ¿eh? Se lo ha puesto muy, muy caro con este pedazo de tortón. 8.8 ciegas. Bueno, lo bueno es que aquí casi da igual lo que te apueste que pagarías. Y está pidiendo un trébol por dentro. Pues ese 6 que dobla la mesa hace que su kicker 4 ya no juegue. Y ahora tiene la J como acompañante. Dobles parejas, 6 ases y la J. Pues Mientras va a tener una tanto. situación, a ver si le pone all-in o quiere hacer otro sizing. Supongo que aquí debería ir all-in. Bueno, o tener dos sizings por si tiene as dama y quiere hacer algún otro tipo de sizing, pero yo creo que aquí. Yo creo que va a ponerle all-in, ¿eh? Cuando ha utilizado un tamaño tan grande en el turn, creo que es para que le va a poner all-in. Y le vuelve a dejar. Ojo con los pingüinos a corretear, ¿eh? Vemos Una que mano está de mierda. Radoya, ¿eh, Manu? Radoya con 7 ciegas ahí arriba, ¿eh? Por si acaso alguien no se ha enterado de la película. 7 ciegas para el mexicano. Y como pague y pierda aquí Jacobsvili, no va a llegar ni al objetivo que dijimos, ¿eh? A ver, hemos visto, sí, te iba a decir, hemos visto que es un jugador que, o sea, hasta poco ha tardado, ¿eh? Porque esto me parece una mano para plantearte muchos escenarios y contar mucho y a ver qué pasa. Pero veíamos que es de los que no se va a liar, pues la de tres barreras, pues nada. Pues la pregunta es, Es verdad que. ¿crees que alguna vez se puede foldear al turn? ¿O es too much foldear esa mano al turn? No, yo con el Nats Flash Draw ni de coña. O sea, yo creo que foldearlo ahí casi a ningún sizing, de hecho. Estás encantadísimo. Lo que sí que creo que alguien por ahí ha puesto, yo me ahorraría el river. Creo que ahí la gente son esas situaciones que creo que no farolean tanto. ¿Sabes? Cuando tiran una J al turn, que ya, pues eso, aquí el Jacobis ya se va a tirar de todas las pairs por debajo, se tirará de un 6 y de un 7. Ya cuando el rival tiene claro que tiene un as, la gente no se atreve tanto a farolear, que sí que debería, y estos son jugadores muy buenos y alguna tendrá. Yo por eso esta mano. Uf, si crees que sus faroles son pues las open-ended y gachos y tal, tenías buena mano. Mira, de Pues hecho hablando del tema. No sé qué ha pasado aquí, pero le ha metido el petate dos botes al river. y qué piense él, ¿eh? ¿Qué tenía, Rudolf? ¿Qué tenía No me Waterloos? ha dado Nada. tiempo a verlo, tío, porque estaba justo leyendo el chat. Ahora te lo digo. Rey 10 off. O sea, tenía dobles máximas en el flop que se han runeado horriblemente con J al turnas al river. Y estaba Sí. leyendo al pollo al limón, Manu, que dice que Jacobsvili juega no limit 40.000. Puede ser. Puede ser que sea Pues jugador de cash y está haciendo cositas creativas. te diría que me pega, la verdad. O sea, que medio cuadra. Al final está jugando un torneo que es de pasta. Y no es que esté jugando mal, sino que vemos pues cosas, lo de las J que hemos visto. Pues el chaval no tendrá mucha idea de eso. El tema de las patas y así. Luego, por ejemplo, de todas las líneas creativas, a mí la del dama en ciega pequeña es la que me han dado ganas de ponerme a cotillearla porque tiene sentido al final. Igual que en ciega grande donkeas el 5, 6, 4, pues en ciega pequeña, dama 9X te favorece muchísimo. Si al final todas tus manos son Broadways, dama X, open-ended, tal. Entonces, pues me pega que sea un buen jugador, la verdad. Pues cositas interesantes que, o sea, hay movimientos que pueden parecer un poco chocantes en algunos aspectos, pero luego siempre tienen algún sentido, ¿no? Igual él está acostumbrado a donkear esas manos desde ciega pequeña. Dicen que streamea también Night Glover, el señor Jacobsvili. Pues interesante saberlo. Sí. Interesante saberlo. Bueno, ahora ya nos dan otro matiz. Cada uno dice una cosa, ¿eh? Cago en la leche. Un empresario ruso. Y lo malo es que cuadra todo.
O sea, por lo que en la info que tenemos, pues todo podría ser, sí. Puede ser. Pero bueno, o sea, me creería más si me tienen que decir que sea digital. Sí, o bueno, en esos niveles fees es que no sea buenísimo, pero quiero decir, no es que esté jugando aquí un VPIP gigante y esté regando y tal para nada, ¿sabes? Sí, de hecho ha tomado decisiones bastante tight, ¿no? De lo que en algunas situaciones. Sí, por eso que me pega más del jugador de cash, de eso, abre UTG y tú tienes esas JOF en la siguiente, casi ni planteártelo, ¿sabes? Está yendo de suited, mira, sí que lo decide abrir, o sea que el tío hace bastantes cosas muy bien, o sea que Sí. es GY Stream en Twitch. Pues patita por aquí de las 7 diamantes de Tomás. Y vamos Nada, Tomás, camino. la verdad que está jugando muy bien. No, Tomás, ya te digo yo que es un auténtico jugón, jugón. Está A ver. cuadrando mucho porque al final los dos faroletes, no sé qué, bueno, esa no le han pagado el de las 7, pero bueno, que está cuadrando obviamente, pero muy bien. Pues te cuento que vamos camino para las 1000 personas ya, Manu, entre ambas plataformas. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Buenas noches, buenas tardes. Si estás desde Latinoamérica, bienvenidos a esta nueva mesa final del GG Millions. Hoy tenemos a Manu Bardón como invitado, profesor de Mento Poker, la mejor escuela de habla hispana. Y aquí está el tío, uno de los mejores profesores de la escuela, Aquí dando recital. estamos viendo esta mesa final, que la verdad que está guapo porque antes comentamos cómo era la situación, pero es que ha habido pues casi un poco todas las situaciones. Hemos tenido todos igualados, el chip leader igualado, sin shorts, ahora eso, ahora pues hay un short que es verdad que los otros cuatro pobres están que no pueden jugar. Pues El mexicano respira, dice uno, es que claro, tal cual. no se ha movido, ¿eh? Pero bueno, está viendo que Mañana. hay acción y dice, igual en una de estas, la rasco. Mañana haremos sesión de torneos aquí, chat. Mañana os espero a todos en directo, que habrá sesioncita. ¿Y tú vas a jugar el torneo de Mento mañana, Manu? Eso quiere decir que lo ha dicho Joma, mañana voy a jugar el torneo de Mento, que los dos últimos no pude, uno porque había un torneo por aquí en vivo, otro estaba malo y así. Mañana lo voy a jugar seguro. Así que Bounty en mi cabeza y en Bueno, el de todos los profes. yo haré un torneo en Club GG, ¿eh? Igual hay que hacer un torneo de Mento en Club GG y lo jugáis también los que jugáis el torneo de la otra sala, ¿eh? Lo voy a Pues hablar con también. Miguel, lo voy a hablar con Miguel a ver si montamos un torneo de Mento también. Como mañana es el mensual de Mento en otra sala, aprovecho para hacer uno en el Club GG y montamos un free roll para los chavales. ¿Cómo lo ve la peñita? ¿Queréis torneito de Mento en Club GG también o qué? Si veo 10-6 por el chat, le mando ahora mismo un audio a Miguel. ¿Tú crees que va a haber 10-6? Tengo dudas, ¿eh? Yo de verdad que tengo dudas. Jona, yo también juego .fr y no hay problema. Pero bueno, si estás ahí en la escuela o en el Discord o lo que sea, pregúntalo por ahí y lo vemos. Pero vaya, yo creo que no hay problema en que sea .es o .fr. Bueno, aquí se las juega el sol, pero va a foldear. Muchos Bueno, parece sís, que ¿eh? sí, muchos sís. Muchos sís por todos A los ver, es que chats. estos torneos privados y así siempre tienen mega éxito, son súper divertidos. Pues mañana tendremos torneito para los chavales de Mento Poker, doble ración. Así que nos lo pasaremos pipa. Me gusta, me Seguirá abriendo gusta. aquí el francés y esta mano de treses yo creo que va a ir all-in contra Katov. Sí. Me encanta que este lo hace ultra snap todo. Lo tiene estudiadísimo ya el battle, ¿eh? No, no, no tarda ni un minuto. Patapum, chimpum. Y otra subidita de ciegas. Aquí ya se pone bastante guapo. A mí me gustan estos stacks. Me gustan, pero calcularlo se me da peor. Pero bueno, si ese tiene. Estos tienen 15. J5 le aparece una buena mano aquí para abrir a estos dos jugadores, teniendo otro short por ahí. ¿A qué hora es el torneo mañana, Manu? A las 8. A las 8. Ok. Pues vamos a montar el nuestro a las 9, chat. El de Mento a las 8 y el del Club GG a las 9. De RIM, de hecho, lo puedes ir montando. Bueno, nada, luego lo monto yo, de RIM, luego lo monto. Luego lo monto yo, no problema. Venga, pues guay, luego lo comentamos también por ahí. Sí, os pasáis por ahí y podemos incluso. Luego lo vemos qué añadimos, pero sí. As dama para Radoya, que por fin se mueve. Qué Seis bonito. ciegas. Tenía ya puesto el botón de fold, ¿eh?
Es decir, que tiene Rey Dama, tiene una mano, o sea, no lo sé. ¿Era Ya Rey te Dama digo o que. Rey 8? Rey Dama, ¿no? A ver, perdón. A Era ver, Rey ojalá 8. sea Rey Rey 8. 8 de picas era, Rey 8 de Ah, picas. joder, vale, estaba flipando. Digo, no sé, yo creo que la pagaría, pero por lo menos párate a pensar. Era Rey 8 de picas, pero sí, la verdad que Jacobis Billy no tiene pinta de algunas cosas de ser pro, pero es que ya nunca te puedes saber a qué te estás enfrentando, macho. Ah, no, no, decía Chris Rudolph en botón. Ah, vale, estaba viendo a Jacobis Billy que tenía Rey 8 de picas en Big Blind ya foldeaba al toque. Y Rudolph tenía Dama 8, no, a ver, perdón. Rey Dama off, sí. Es que ha sido un fold, pero que lo tenía ya marcado yo, pero, o sea, no sé, muy raro, no sé, raro, la verdad. A ver, Radoya no se ha movido mucho, No, Manu, no, fíjate. que pongas a fold, pero lo que digo es que ha sido, que no sé, que sí, que es un bot, que lo tendrá clar, tan claro que dice, ¿para qué voy a perder medio segundo de mi vida? Pues fold, Va pero yo sobrado, esa del macho. bot, Va sobrado. sí. Bueno, aquí parece que mucha broza abrirá en botón este, el chip leader. Claro, al final yo es que estoy leyendo dos chats, viendo tal, ver justo el fold del botón, no llego, cuando tal no llego. No, sí, no, no, la vida para todo. Pero sí que había visto el rey 8 de Big Blind, ¿eh? Es que ha foldeado tan rápido el cabrón que no, ni la he visto, macho. Le dan solo 20 segundos. Para reconectarse, sí. Ah, vale, pero Cuidadito. luego se da en cada mano incluso, ¿no? Puede ser algo así. No, al revés. Pues no estoy muy seguro, la verdad. No hemos tenido muchas desconexiones y además lo bueno en estos torneos, como casi siempre, siempre son regulares, se esperan, ¿sabes? Como tienen time banks altísimos, se suelen esperar. El 9-5. Diez siete por ahí para Tomás. Pues a ver si la abre, es una situación de mierda y si no, pues encantado, se las puedo jugar. Es que claro, el pobre mexicano también le están viniendo todas las manos abiertas, que es más difícil siempre ir all-in. Olin por aquí de más rados ya. En principio no debería haber nada que pueda suceder. Y esa pregunta diría que sí, Seth. Haz 10 suites ahora, 10 ciegas y media. ¿Crees que va a ser push? Sí, ¿no? O Sí, yo es creo que que OR sí. call is too much, ¿no? Sí, a ver, es la que juega muy bien post-flow contra los defense, pero yo creo que Olin, encima en esa posición te pagan peores, muchos peores. Pues se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva. Bueno, pues mira, pues ya está como los otros, ¿eh? 11 ciegas, ¿no? 12 ciegas. Sí, la verdad que ahora está muy igualado todo. Fijaros el start de Mark, de Rudolf, Satuballev y Jacobis Billy. Todos en un millón. Todos en un millón, familia. Está muy líder ahora mismo Thomas Santerne, el francés, que tiene la potestad de abrir este Rey 7 suited desde donde quiera. Pero ahora vamos a ver cómo saca el stack a pasear. Sí, ese rey 7 por ahora era lícito, pero veremos algunas. Sí. Es que ahora además, pues que yo creo que ahí rey 2 off se podrá abrir. Está la situación que teniendo un pequeño blocker. Y aquí yo espero, es que ¿cuántas son? 12 justas, ¿no? 160, 80 son más, ¿no? Son 15. Menos. ¿Las tierras de quién? ¿De Jacobis Billy? Tiene 13, 2,8, 13. tiene 2,80 más, 13 y media, sí. Pues menos mal que no hay Dolin. Aquí decide chequear back. O sea, que se piensa que le está atrapando. Sí, extraño. O sea, sí que va a tener un rango medio estrecho de Lim. Yo la rolearía. Si me va Lim, pues bueno, le pago y ya está. Y sobre todo que juega muy bien, no sé, con el root pot contra el rango de Lim Call del otro. Pero La bueno. verdad que sí, o sea, me ha sorprendido este checkback. Tiene que tener a Jacobis Billy como que le está slow playando lo más grande. No, y en general jugando muy, muy, muy tight y como medio fácil post-flop, ¿ves? Le hace aquí esto, el otro check fold, que uff, es durillo, ¿eh? 10, 10, 3, 4 check fold. Podría haber hecho una pipa, ¿no? El del J8 Suites, la verdad, que Sí, yo creo que mejoraba juega mucho. ghostar, check raisear incluso, check callear, no estará mal. Los 9 Pero bueno. para Battlelos, que van para adentro y se lo va a llevar sin oposición. Sigue la actividad frenética en esta mesa final. Quedan 6 y parece que nadie quiere caer. Hay como un embudo de 4 stacks ahí en torno al millón de puntos. Sí, hasta ahora durete. Estos siguen siendo 13, será open race, creo que no da para ir all-in. Es verdad que la situación es un poco mierda. Porque eso, sigue el otro muy short y el chip leader a la derecha en el botón, pero bueno.
Alguna hay que abrir, que si no te comen las ciegas. Dama 9, nada de nada. 8-7 suites para Tomás, que vamos a ver si lo pempusea, tengo curiosidad. Correcto. No, no, no ha hecho ni el push para que no suene la musiquita, ¿eh? Se ha dejado stack por detrás. Es que esta mano es perfecta para hacer esto, sobre todo con esta situación de... Le está blufeando con los emojis, ¿le has visto? Le está No he tirando la... visto. Le ha hecho tanqueadiña con una mano de mierda al argentino y le pone just one time, como si le fuese a pagar. Y le ha No he visto dejado... el jump. Bueno, no, pero tenía siete, ¿eh? ¿Tenía siete? Sí, pero no le iba a pagar, obviamente. ¿Tenía siete, tío? No me tengo que verlo. Sí, claro, es que solo veía los emojis, tío. Pues mira. Ahí sigue. Ahora los siete es que han ido a parar a Tomás, que sigue metiendo toda la Ojo, pues presión. te voy a poner en este modo que también es interesante a ver la gente cómo se defiende, porque claro, si empieza a ir all-in así de canteo, el resto tendrá que rascar fichas por otro lado, de alguna otra manera. Las Jotas que supongo que pueden ir limpeadas o al Yo creo que igualará. 2.5. Sí, vamos a ver. Yo creo que igualará. Spot También puede interesante, abrir. ¿eh? Es que ahora Tomás Ahí fuera. tiene una mesa muy, muy apacible si sigue con esa dinámica agresiva. Decide abrir a 2.5, ¿eh? No limpeó. Me gusta también el OR, ¿eh? O sea, va a depender del jugador. Y este jugador, como lo perciben, creo, bastante tight, Manu, están prefiriendo tomar líneas diferentes contra él. Sí, desde luego los dos de su izquierda lo están teniendo claro, se está notando. ¿Esto es un déjà vu? No, no, no. Le han vuelto a dar jotas a Satuballev y esta vez contra la ciega de Tomás. A este sí que hay que hacerle OR call por si intenta algo mágico, pero no. Le enseña un 2 y se lo lleva a Satuballev. Continuamos, continuamos. Tercera posición para el kazajo después de robar esos dos botes. Segundo el argentino con 2 millones. Pero Y esto... aquí, pues el argentino, es verdad que era muy último, tampoco puedes sobearle el 100, pero OR creo que ha fall, hecho. ¿no? OR fall me gusta, tío. A mí es que tienen 1 millón todos. Yo creo que el 100 no, pero igual esta entra en el 80, ¿no? O no entra en un 80, yo creo que sí. Va a estar ahí, Sí, ahí, ¿eh? Va a estar ahí, creo. ahí, ¿eh? Quizá le jugaría un 100, pero eso, muchas le abriría, como tú dices. Pues sí, estará ahí, ahí. Si se tira de a 6 off, es una forrada Ah, que se ha apocalíptica. tirado, Se es ha verdad, que yo tirado. decía que se ha tirado. No, que se ha tirado. O sea que... Si se tira de a 6 off, es una forrada, Manu. No hay nada que explicar. Nada que explicar. Ases ahora para Marra 2, ya que ¿cómo va a pagar con las 6 si sabe que le vienen ases, Manu? Si sabe que le están esperando. El ases era muy claro. Sí. Y aquí mira lo que le han dado a los otros dos pobres. No vas a rascar ni 80.000. Es que este tío, si ahora hace mini race. Claro, ha puseado, digo, que es que como haga mini race va a cantar, vamos. La traviata. Open pusea y se lo lleva. Seguimos con 6 jugadores desde hace un rato largo, largo, largo. Hay un embudo aquí, no Pero cae luego nadie. tiene pinta de que esto va a ir así. Sí, es la típica, ¿no? Que se tarda más de caer uno del 6 al 5 que del 5 al ganador. Buen push aquí del Rey 8 del argentino. Metiendo mucha presión. A Rey ahora para Jacobisvili. As 10 para Radoya. Ojo porque puede ser el punto y final de la andadura del mexicano. A ver qué hace. ¿OR Bota un fall? canto hijack, yo supongo que no generarás mucho, pero yo creo que Kirolin con esta situación de que el chip leader te va a dejar pocas. Y pues aquí se juega en quién se pone, bueno, segundo no, pero es un buen bote para cómo está el tema. Son 20 ciegas de bote o 22, pero para cómo está el tema, all-in importante. Pues Oli Nicola, Rey con tras 10, Radoya en riesgo de caer eliminado en sexta posición. Y ojo, porque ahora cambian los outs. El 5 y necesita solo Reyes más Radoya. Eso es un 9 que certifica la eliminación. Sexta posición GG. para él. 84K, ¿eh? Fresquitos, fresquitos, esos 84K. Y significa que estamos 5 left, Manu. 5 left. Saltito de premios para todos. Seis cifras aseguradas ya para todos, ¿eh? Sí, eso ya es el premio mental, ¿eh? El premio mental. A ver si le paga aquí, ¿eh? ¿Qué? Mira, pues le pagó, le pagó, le pagó. Pempuseó las 10 ciegas, le paga con Rey Ojo que J de empieza. nuevo.
El 9 en la cabeza para Satubayev. Reyes o Jotas si no se dobla el kazajo. Y el 10 que le da dobles parejas. ¡Double up! Nunca es fácil esto, ¿eh? Nunca es fácil. Se veía ya Thomas 4 lev a punto de reventarlo. Pero no. Sí, la verdad que ahí el ya ponerse con 8 y medio 9 habría sido... Me gusta este OR. Inventando un poquito aquí y mátenlos. Inventando un poquito. Y el dama 5. Tiene mucho sin jugar, pero ¿qué vas a hacer con dama 5, tío? Se ríe, ¿eh? Le ha hecho la paradeña. Parece que está, parece que está aquí, ¿eh? Parece que está en el chat, tío. Sí, se le está pasando pipa. Se le está pasando pipa, macho. Y aquí, ojo, porque yo creo que va a ser Open Push y Rudolf. La gente que tiene estrella, ya verás cómo se duele aquí tú. Ya verás. Pues as J, dama J, en riesgo battenlos contra Thomas Santern, que puede pegarle un mordisco. Necesita damas el francés, si no se doblará battenlos. El River es un double up. ¿Cómo está esta mesa, Manu? Está frenética, está divertida, me gusta, ¿eh? Sí, sí, ya habíamos dicho que esto podía ir rápido, lo que pasa es que se doblan los shorts, ¿no? Pero bueno, que ahora ha tocado muchos olines, ya se ha ido el mega short. También las cartas pues han acompañado para que vaya olín. Rey 2 suites para el argentino, que ahora no puede meter la presión que estaba metiendo antes contra las 8 y 11 ciegas. Ahora tienen 21 y 23, se ha dicho, mira, pues nada. ¡Upa! Esta es interesante, ¿eh? Sí, a mí me gusta. Juega Insta el cabrón de Battles, tío. Lo tiene sí, todo es un ya. Arteo, tío. Es una locura, tío. Es una locura, ¿eh? Pues eso tiene... que seas 9, sí, vale. Es que, o sea, se nota que se lo sabe, pero joder, no sé. No, casi no da ni tiempo. El tío, ay, vamos, lo tiene clarísimo, macho. Y otra vez, los 4, 2 millones, ¿eh? Está muy, muy igualado como ha estado todo este 600. Ahora vuelve a estar este 500, aunque vemos a Thomas muy líder con 51 a ciegas. Pero eso sí, cuidadito, porque un bocado de cualquiera y Thomas... Este J2 podría haber hecho, claro, podría haber hecho lo que quisiera, ¿eh? Sí, sí, estábamos tú y yo diciendo mal a raisear seguro. Pero es que se le ve como listo, que no le van a limpiar un rango muy amplio, ¿sabes? Entonces... Se adapta muy bien, Tomás. Aquí yo creo que sí que... No, ¿eh? Pero estaba flotando mucho, le estaba gustando ya apostar mucho el flop y aquí que tenía algún backdoor y así. Y el otro sí que va a mega triquear, ¿eh? Qué grande. Bueno, casi 600 amigos ya en Twitch, 400 y pico en YouTube. Muchísimas gracias por apoyar este contenido en directo. Ya sabéis que si lo estáis viendo en diferido, lo emitimos los martes a las... 9, 10 de la noche, hora española aproximadamente, 4 horas menos en Argentina. Así que no olvides de seguir el canal de YouTube, el canal de Twitch, para seguir disfrutando del mejor póker del mundo con cartas vistas de la mano de Gigi Poker. Hoy, por cierto, invitado Manu Bardón, jugador profesional, auténtico crack y profesor de Mento Poker, uno de los profesores de élite y de pro, de los mejores de la escuela de habla hispana. Así que si también tenéis dudas de si queréis aprender o cómo aprender o dónde estudiar póker, joder, pues más fácil imposible. Ahí está. Ahí está. Poker, cualquier modalidad. Todo. 10% de descuento con el código Steve encima. Si es que estamos que lo tiramos. A ver si nos tira algún gif el argentino. Nada. Faldeo el 17. 5 lev, 107 mil dólares asegurados. Y este break que lo saltamos, ¿no, Manu? Estás fresco, ¿no? Vamos a saltarlo. Claro. Es que... Es lo bueno de tener el poder, tío, que no hay breaks, no existen los breaks. Aquí claro, no tío, tenemos si breaks. Gigi. Tenemos todo al toque. Y volvemos a la carga con este 500 con 107 mil dólares asegurados para todos. Yo creo que aquí no va a haber mucha historia porque el Pure Martínez, el argentino está jugando bien, que no es que esté ahí muy a lo loco. Sí, que en alguna ocasión la puede estampar aquí al 3-bet push, ¿no? Me parece durilla, la verdad, pero bueno, quiero decir que con algún otro jugador y tal no me extrañaría. Bueno, y yo hasta hace unos años igual también la enchufaba. Pero yo lo que te he dicho antes, de que si, pues lo que hemos dicho antes, que si está viendo aquí un 80 y foldea tal, pero la mayoría es que aquí tiene el rango de all-in directo también, que eso es importante. La enseñó, la enseñó. Le ha dicho, mira, que tenía documentación en regla y ha hecho hace FIU en Argentina como diciendo, se me ha pasado por la cabeza, ¿eh? Qué locura, macho. A7.
Claro, ahora al enfrentarse a stacks de 18, 19 y 22, ya no tienen tanto rango de open push, Tomás, ¿no? Al no haber jugadores con 8, 9, 10, 11 ciegas. Pero era interesante, esa situación de ver cómo se hubieran adaptado los rivales. Esta me interesa ver, bueno, justo el Satu ayer tampoco. Creo que entre Olin y Thibaut, no, o sea, bueno, Thibaut seguro y ahí me gusta. Lo que no sé si será un poco regada ir Olin, yo creo que no. Yo creo que en Katov, tal como está jugando, creo que va a dar para ir Olin, yo creo. Thibaut, a mí es lo que más me gusta, la verdad, porque sé que me voy a equivocar menos, que es muy rentable, que la gente no forbetea lo suficiente. Pues patita de farol con el As-5 off, el blocker que se utiliza y ahora Tomás que tendrá que decidir si tiene patitas o no. ¿El tamaño te gustaba, Obviamente. Manu? O sea, ¿te harías por Sí. 3? Sí, puedes hacer también más grande. ¿Cuántas tenía preflop? 20. Sí, 19. por 3. Sí, 20. 19. Sí, por 3 me gusta. Que no, da un poco igual. Por cómo creo que juega la gente, puedes hacer 3,2 o así. ¡Shit, baby! Not in my house, le dijo Thomas Santén que le enseña el as, pero. Grande. Tío, es que el Santene quieres que no, o sea, le está cuadrando un poco porque pero está haciendo las claras, está tirándose cuando tal y se ha hecho el J10S de Mega Farol, el 10-9 contra Chris Rudolph de Farol Dale, también Steve, dos botes y estaría tal. bien verte con una Esta, mesa de estas, que este a de mí, yo me la estaba 25 oliendo, feliz. pero en realidad tener un as no es la mejor para forbetear, porque claramente, pues eso, las patas del Satu Bayev eran eso, as-5, as-4, as-7 incluso, ¿sabes? Sobre todo as-5 y as-4 off. Pero sí, lo está. Aparte de estar jugando bien, le está cuadrando y lo está clavando todos sus faroles. Qué grande. Está abordando los spots. Y mira, Satuayev lo ha intentado la mano anterior. Y ahora otra vez por allí con los papasitos. Esta vez la lleva. Documentación en regla, señor. No creo que se le velee, ¿no? Con los 5, ¿no? Ahora lo vemos. Charan. No lo sé, es que Charan. Charan, charan, charan. yo no la cogería por. Pues aquí la gente con Array ya sí está yendo lean, entonces cuando encima contra su rango de call vas al cero. En los spots en los que todavía tiene los Array, pues mira, si te estampas, ahí cogería más los. Dreco, así en términos generales, me preguntas por el 3-bet IP y OP, que si me parece bien IP por 3 y OP por 3,5. Un poco como la pregunta de antes, todo tiene muchos matices, pero así, si quieres mega generalizar, está bien hacer por 3 IP y por 4 o 3,7 OP, me parece bien. Pero luego, pues depende de los stacks, sobre todo. ¿Está pensando Tomás con el 10-5 off de verdad? ¿O está haciendo la paradiña de he ido un momento a por un poco de chorizo a la cocina? Igual se la quiere defender y hacer diabluras, pero no es el mejor rival, ¿no? Bueno, a ver, todos son muy buenos, pero yo. Optó por foldear, bote para Battenloss, que se coloca segundo en estos momentos. Muy igualado todo, todo puede pasar. Cuidadito porque ya sabéis que en los GG Millions hemos visto grandes stacks caer y grandes jugadores caer. Dama 8 de diamantes para Jacobisvili. Otro jugador te diría que la abre o la limpea, pero este señor supongo que va a optar por la línea más pasiva, ¿no? Un poco como. Mira, anda. Esto sí. Yo creo que ha visto la D de botón y ha dicho: desde el botón la abro, ¿no? Sí, lo he Mi dicho, no lo sé. religión me prohíbe foldear, está en el botón. Están como tanqueando un poco ahora, ¿no? Que será, Sí, sí, no además sé. las pilas suben por manos, no lo sé, está un poco lentilla. Yo creo que te has acostumbrado a Chris Rudolph jugando, Manu, que Puede lo ser, has puede ser, pensado y puede ser. ya te ha movido, pero bueno, chico, déjame jugar. Ahí yo creo que va a abrir esta. Obviamente no es la mejor y así, pero me parece bien. O sea, me está gustando mucho cómo está jugando, la verdad. Está eligiendo Y bien el game aquí, flow. pues. ¡Opa! Sí, iba a decir, si decide ir all-in. Le ha snapeado, tío. O sea, le ha snapeado. ¡Pum! Importante este all-in para ellos, ¿eh? Necesito. Al cero. Pues GG. Nos quedamos sin el argentino. Madre mía, Battenloss. Ni lo ha dudado, Manu. Le Una ciega y llega. media, ¿eh? Que lo ha puesto aquí alguien. Mira, lo ha puesto Palax 11 hace poco. Una ciega y media tenía hace no mucho. Y ya os he dicho que. Y cuando estaba en el All-in ese que ha perdido, he dicho, este ha nacido con. Y me lo he tenido que ahorrar y tragar mis palabras. Luego ya lo he comentado, 70k. pero ojo. 70k tenía de puntos. Y ahora míralo, Madre mía, de 70.000 a 4 millones. Qué auténtica locura.
Eliminado en quinta posición el argentino, perdona Manu, se lleva $107.000 y nos quedamos en un Forhanded con auténticos jugones. ¿Qué me ibas a decir? Cuéntame. No, voy a decir que para empezar que GG al argentino, que muy bien jugado en realidad, ya no tenía más suerte en esta, pero muy bien. Y nada, que ahora al final en los cuatro levels ya pues hay un poco menos de ICM y demás y se suele jugar todo ya. También no hay un super short ahí muy destacado. Ya, pues eso, la media de ciegas también será en torno a 30, 28, así que bueno, ahora yo creo que va a haber más dinamismo. A ver qué tal. Pues cuatro levels a Tubayev ahora esperándole con el Rey de Curazao. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasa. Este As-8 suited yo creo que me gusta una Patuski, pero también el call a veces. Yo prefiero entre el call y el all-in, fíjate. ¿Te mola más? Sin tenerlo ultra claro nada, ¿eh? Yo prefiero la Patoski, pero bueno, no sé. Sí, ha ido por tu línea. Yo cogería más la morfología de los As-XO. Tiene toda la pinta de jugar cas este tío, la verdad. Sí, ¿no? O sea, lo que habéis dicho es que como que cuadra todo muchísimo. Aunque esto me extraña que no sea de... Que no fuese all-in aquí uno de cas. En plan, As-8, 20 ciegas, tal. Lo intentó, pero no le salió. Bote para Satuballev. Y se queda la cosa muy, muy interesante. Vamos a ver, porque encima en cuatro manos suben las ciegas. Es que, por cierto, estamos en el nivel que le gusta a don Alberto Pérez Cato. Vamos a mandarle de aquí un saludito. Lo comparto, Alberto Cato, el mejor. Antes en 50.000 dije, este es el segundo mejor. Al primero me refería a este, obviamente. No te ha molado el 17.535.000, ¿no? Pues ojo, la patita de Rudolf, Battenlos metiendo presión, pero se va a topar de lleno con el forward push sí, del francés. Aquí, sí, aquí ya no hay duda, Rudolf se ha pasado un pelín, pero está bien, ¿sabes? Que pues está bien, el As-XO. Yo cogería un pelín mejor, As-4, As-5, As-9, pero bien. Hay veces que van muy pasados, ¿eh? Como que cogen el blocker y ya está, les da igual lo que sea, ¿sabes? Sí, bueno, sí. Por ejemplo, ya te digo, yo creo que lo que estoy viendo es eso. Por ejemplo, el francés, no sé, le estoy viendo como la típica de muy correcto, de que no se pasa en la mega tal, pero sabe cuándo parar, cuándo no. Por ejemplo, pues sí, Guadalos, yo qué sé, también es que cambió mucho. Yo con Guadalos de aquí es con el que más he jugado muy, muy de lejos. De hecho, yo llevaré jugando 10 años y un montón, ahora quizá un pelín menos. Y ha pasado por todas las fases. Entonces, ahora no sé cómo estará, pero bueno, sé que es un jugador muy bueno. Sí, la verdad que Battenlos es un auténtico crack. Pues ojito aquí. Porque el francés tiene una oportunidad de 300 con mucha ventaja. Se va a poder complicar el torneo de Jacobsvili, que va a terminar en cuarta posición. Eliminado contra los ases de Thomas Santern, que le estaba esperando. Con el carrito del helado. ¿Cumplió su objetivo, Manu? No, yo te dije que va a quedar cuarto o quinto, ¿no? ¿Qué te dije yo? ¿Quinto? Ya no me acuerdo. ¿Qué dije yo? Pues tú empezaste, dijiste como, está mirando los 137.000 para quedar cuarto o quinto. Sí, sí. Sí, sí, lo clavaste. No me ha sido suerte, pero era la típica, ¿eh? Sí, tenía toda la pinta, ¿eh? Pues está contentísimo, vaya. Gran premio para él por esa cuarta posición. Mala suerte también toparse con los ases del líder justo por detrás. Pero así es el póker, amigo. ¿Cómo? ¿Qué ¿Ves? Es que a veces se tira de misclick, que se ha tirado de... Es que no, ¿qué le pasa? Se ha tirado de gutshot. Sí, a una blind, sí. Yo creo que no lo había... Es que no se puede jugar tan rápido, tío. Se ha tirado el 9-8 muy rápido, a una blind encima. De hecho, jugó check fold. Sí, que sí. Podría haber jugado hasta bet si quiere, ¿no? Siendo el limp. No he visto muy bien, pero sí, si no juegas bet, es para check fold, los reyes. Sí. Y esto es lo mismo, ni se para a pensarlo, ¿eh? Se ha tirado. Bueno, va segundo y se ha tirado de las 5. Aquí no, sale. Que sí, que luego te paras a analizarlo y dices, vale, sí, tiene sentido, pero joder, que hay. Que coño, que tienes un as, te has sobeado, es imposible que no pises ni un segundo. Pues aquí se lo va a jugar, bueno, ¿no? Aquí, se la baja, yo sí, creo, sí, Tomás. Sí, esto, o sea, que se. Pues el bote. No se pone chipiro, pero casi. Pues mira, solo 10 es. Lo va a reventar aquí, Tomás, si no viene un 10. ¡Ojo, diamante! ¡Pivotazo! ¿Saldrá la estrellita a relucir? No, esta vez no, amigo mío, esta vez no. ¡Vamos, francés! ¡Qué locura! Vaya botazo se acaba de llevar Thomas, además de cargarse al rival más peligroso. Ponme el dinero encima de la mesa, Manu, ponmelo, que empieza este heads up. Ahí está. Muchas gracias. ¡Qué locura! $176.269 para Battenlos por esa
Tercera posición, recordemos que se quedó con 70.000 puntos, ¿eh? Ha remado y de lo lindo. No, y como siempre ha jugado muy bien, así que nada, GG. Y nada, tenemos un heads up 10 a 1, más o menos, y 10 a 1 literal, con la misma mano. Diríamos que ha dominado el torneo casi de principio a fin del francés, ¿no? Salvo que se le escape ahora. Ha jugado muy, muy, muy bien, ha sabido atizar, ha sabido frenar. Al principio, no sé cómo entró en la mesa final, había primero, un ¿no? Venía primero. Ah, entró primero. Sí. Ah, pues entonces sí, te iba a decir, los primeros compases no me acuerdo, pero luego ha sido todo el rato y jugando muy bien. Ha llegado al 400 o 500 primero y ha perdido dos solines, pero como tenía buen stack, pues ha podido aguantar. Y luego, pues eso, diría que ha jugado muy bien. Ah, sí, empezó primero, que es cuando me preguntaron quién creía yo que ganaba. Correcto, se pagaba la cuota 5,90, se pagaba la cuota, porque era una mesa final tan igualada, Manu, que todos tenían cuotas altísimas. Y de hecho se pagaba 5,96 o 5,90, si no me equivoco, el señor Tomás Santerne. Pues bueno, tienen que rematarlo, que no se les complique esto. Ojo, porque aquí puede. Sí, aquí van a acabar all-in, seguro. Los 5 igual van open puseados directamente, o igual hacen limp push teniendo un poquito de margen. Yo, de jugadores de torneos, me espero más el open push, pero mira, pues justo. Se la ha librado, Todo al revés. Dice el chat, oye, qué diferencia con Katov, ¿eh? Katov apuesta por un jugador y en cuatro manos eliminado. Manu, elige a uno y está en heads up. Pero si ojalá fuese así, me elijo a mí en todas mis mesas finales. Claro. Eso no me pasa, lo voy a empezar a hacer. El resultadismo. El resultadismo, macho. No falla, El resultadismo bueno, siempre. Pero es verdad, Dreco, que me preguntaste y dije, a ver, pues entre eso y luego que me había gustado los dos, que el J10S. Hombre, si esta ya no acaba en el heads up. Sí, estaría guapísimo. Que haga rola 3 y el otro le triquea con. Ojo, porque menudo cooler para heads up. Nah, nah, qué guapo que va, que no van a acabar ni el intu. ¡Le hace el lip! ¡No! Nah, además ha querido ganar de V, no de pollazo. Increíble, tío. Está todo alineado para que Thomas Santern sea el nuevo campeón del GG Millions High Roller. Porque, madre del amor hermoso, vaya flop le acaban de tirar. Slow playando Satubayev, check raiseando como si fuese aquí el rey del mundo. A ver que no pague aquí y a ver si se libra. Todavía... Pues 6 al turn, SPR ridículo, no cayó el trébol, Satubayev que probablemente vaya all-in y va a estamparse al 0%. Y es así. GG. Al cero, señor. Thomas Santerne, campeón. ¡Ojo, el rey en el river de recochineo, Manu, tío! El out, El rey en el river de recochineo, qué locura, tío. 290.000 para Reyes, que los franceses sí tendrá. Benjue. Vaya final, Tenías toda la razón, tío, porque hemos estado desde el 7 lef al 6 lef una barbaridad, perdón, del 6 al 5, pero luego ha sido nada, en 15-20 minutos hemos dado punto y final a este GG Millions, Y eso que se doblaron un par de shorts, pero sí, ya iba a ser así, luego el 400 suele ser más gustoso, y bueno, ya han tirado manos. Pero bueno, ha estado guapo, ha habido todo tipo de situaciones, ha estado guapo, la verdad, Steve, espero que a la peña le haya molado. Hoy hemos tenido la suerte de tenerte por aquí, espero que te haya molado y ojalá que podamos tenerte también cuando estés por aquí por Andorra, podamos tenerte en algún otro torneo invitado, ¿no? Ok, yo creo que cuando estés ahí en tu setup y tal, algún día te volveremos a tener. Yo ya lo vamos viendo con calma. Ya hablamos con todos los pros de monto, en todo el año podemos ir pasándonos de vez en cuando uno y así, esto, revisar unas manillas. Me gusta, yo cuento con que vais a ir viniendo, luego también tengo a Churrax que se pasará en algún momento. Y bueno, si la gente le ha gustado tus análisis y tus reflexiones y todo esto, pues les invoco y les invito a que vengan a Mentopoker a estudiar porque es la mejor escuela de habla hispana. Tenemos profesores brutales, al bueno de Manu, a Churrax, tenemos a Bichuki también, en todas las modalidades, ¿no? Yo estoy hablando un poco de torneos. Sí, porque en Cash y en Spins también. Y, ojo, pero por ahora en Cash y en Spins tenemos profesorazos así increíble. Vamos, Toño, grande. Ahí está, señor. Toño, a tope. Te cuento algo, Manu. Mira a ver si coges unas manitas del stream que te hayan molado, que si quieres las podemos analizar.
y también alguna tuya, alguna mía, o yo qué sé, si quieres en Venga. algún momento preparamos un jueves teórico por Luego aquí. tengo por ahí una carpeta con guardadas, meto aquí las que algunas que molen y da igual, que no hay falta que sea ya corriendo, pero en alguna otra lo hacemos. Vale, por mí encantado. Lo dejamos ahí pendiente y a todos los amigos del chat, muchísimas gracias por el maravilloso apoyo como siempre. Mañana, acordaros, vamos a montar torneo Mento Póker. Habrá dos, uno en Club Gigi y otro en la otra sala en la que se hace normalmente. Así que mañana todo el mundo aquí a participar, haré sesión de torneos y encima pues jugaremos ese free roll en el club de, bueno, da igual, en el club de Winamax, lo voy a decir, sí que da igual, y en el Club Gigi. Así que ahí os esperamos, ¿no? Mañana a partir de las 8 de la tarde, igual un poquito antes, estaremos por aquí. Venga, pues nada, por ahí nos vemos. Un saludo a todo el chat, está muy guapo, que sois ahí muchísimos y buena comunidad. Muchas Nos veremos en gracias. otra. Vale, Manu, buenas noches, chicos. Adiós, familia. Chao, chao, Hasta chao, chao. luego.